¿Allá? ¡Ah! ¡Está lleno de putos! Y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto y dice: ¡Rosita, Rosita! ¡Para que juegue con él! ¡Roel! ¿Compadre? Compadre, ¿qué programazo el de hoy, carnal? Iván, yo solo me pecho. Es inicio de... Nomás falta aquí. ¿Quién falta aquí, güey? Nadie, no falta nadie. Nomás falta Kevin Show, no sé. Para que esté toda la comedia regia. No sé si fue más madreada para Kevin o para nosotros. Para Kevin, güey. Ah, ok. ¡Ay, Salazar! ¡Y Pedro Palacios en la casa! Compadrito, bienvenido a tu casa, compadre. Gracias, qué delgados están, güey. Qué horror, güey. Sí. ¿Qué? Esto es lo estamos del universo. Si no, tendríamos como marranos. Gluten free. Yo sería Franco La Mole. Soy de La Mole por la barba. Ah, por la barba, ok. Este güey se lo nota más porque acaba de bajar 11. ¿Cuánto bajaste? Sí, 10, 11 kilos. Reynosa, lo bajó ahí y ahorita traigo. Yo una vez tiré kilo y medio una sola caca, pero se me hace mucho. No, 11 kilos. ¿Pero qué estás haciendo, hermano? Sí, digo, para que la gente que lo está viendo. Estás subiendo la pan. Oye, ya lo dijo Franco. Foco, dijo, ya no hay focus. No, ejercicio, güey, ejercicio y la dieta y el ayuno intermitente, güey. Una moneta, güey. 16 horas de sin tragar. Así le dicen a los putos ahora, güey. Mira, te voy a decir una cosa. No por mal, mi compadre le va muy bien. Y donde vivo está muy bonito. Entonces, dan ganas de correr ahí, güey, a caminar, güey. Pero un vato que vive en Escobedo, güey, sales y regresas violado, güey. Pero vas también, a caminar y regresas así. Pero, fíjate, si tiene su mérito, acabo de ir a tu tierra, carnal. Ok. El miércoles pasado fuimos a Santiago porque vimos una exposición muy bonita en la iglesia que está ahí en el centro. Santiago, la de Coco. La de Coco, sí. Y de Maradona, ¿no? La exposición. No, de Coco, de Disney. Muy bonito. Y vimos una fila de gente tomando fotos en la guitarra. Exacto. Y fuimos a comer un lugar que se llama, ay, cabrón, La Postrería. Las Palomas, ¿no? Cosmodelo, es de pizzas, ¿verdad? Es con C. ¿Qué con C? Pero la que, de Costrería, que... no. el Cánfora. Yo imagino las Calomas. Compostela. Ah, el Compostela. Compostela, no, gracias. Un detallazo de la gente del Compostela. ¿Qué te llevaron? No me digas que te llevaron un flan al último con una cereza y un... Me chupero. Llevaron un postre que decía, Franco, chingate esta. Se me hizo un detalle muy chido. Tenía forma de pito el postre. No forma de pito, sino era como un puré y aplastado. Y lo que aplastó tenía forma de pito. No, bueno, se come muy rico en Santiago, güey. Sí, hay pan de elote, güey. No, está con madre. Hay muy buenos culos también, güey. Pero el pan de elote lo probaste acá gourmet, acá más fresón, ¿no? Porque el de la carretera no está tan chido, güey. El de la carretera. Va de gustos, güey. Sí, que está hecho con leña. Yo he visto, no, pero es que está pelmazado, güey. Está muy. Depende de dónde lo compres. Está bien. Sí. Y sabes que he perdido algo que me duele de Santiago. Es, ¿te acuerdas que el aguamiel te la vendían y veías al burro dándole vueltas haciendo el aguamiel? Sí, ya no, sí, sí. Burro, güey, se murió. Pues era la molienda, güey. O sea, ya lo ascendieron, ya está la policía montada, güey, el burro. Es carnal. Te lo juro. No, por la llegada del semáforo a Santiago, güey. Se acabó todo esto, güey. Caballo de molienda. Ya hay otro tipo de burro, creo que una morra ahí dándole vueltas. Sí. Hay un burro dándole vueltas. Lo que me quedé fue con lo que dice Pedro, estaba el pan de elote pelmazado. Apelmazado, está como aplastadito. Pero tiene que ver con que arriba a veces le ponen cotorros y la chingada que te venden ahí en la carretera, güey. Entonces, pajarito. Eso aplasta, güey. Oye, aplasta el pan de elote. Pero una cosa, no sé quién los haga, pero creo que están haciendo unos ahí en Santiago que traen rellenos de queso Filadelfia y de pan de elote, güey. Ya le están pegando. Ya sabe puerco. Sí, sí, sí. Oigan, si sabroso. Quieren tomar, estamos nosotros acá. Tenemos con... cerveza, agua y refresco. ¿Qué quieres? Fíjate que ahora con lo de la dieta. Ah, mi compadre. No me digas que se nos volvió puto. No te pases de invitado. El Patatucci me trajo un agua mineral. ¿Me la paso, mole? ¿Agua mineral? ¿Quién es el puto? No, sí. Tú ya... Bueno, y yo estamos pisteando 2X, güey. Sí, esta será la tercera vez que te veo pistear, Franco. Sí, ya ¿cuál fue la primera dos, güey? Ya lo desmadré. Ya, una vez, de la chingada, güey. Una vez nos invitaste, nos diste el gusto de abrirnos las puertas de tu casa, que dijiste, se me antoja echarme unas dos cheves contigo. Así sí. Me lo dijiste. Sí. ¡Qué chingón! Y me las tomé. Eso es de camarada. Y te tomaste 4, güey. ¡No mames!
No, no es cierto. Ay, pues, acabé con dolor de culo, yo creo, porque no me acuerdo de nada. No, yo sé cuando Franco ya se toma cuatro cheves, se le empieza a poner la cara caliente así roja y le hace. Sí. Y, así, y empieza ya, a agarrar huevillos, güey. No sé por qué me da por agarrar huevillos. Se le empieza a poner la cara caliente en las nalgas. ¿Sí? Me pongo como tío juguetón, güey. Empiezo a hacer como tío Rodrigo. ¿Tres qué? ¿Tres cinco? De qué, güey? No, güey. Ah, no, ya empezó con un trago, güey. 32, güey. 32, ¿y tú? Ya eres arriba de 40. No, ¿qué pasa, güey? Tú que tienes 36, ¿no? 36. Pensé que de pantalón. Una cosa, mi compadre, y ya estamos, yo traigo 39, pero Franco tiene 40. 40. Pero me, es neta que creías que tenía más de 40. Ah, o sea, te es creías, te madreando. Por la cara. Hay banda que sí cree, güey. Por la cara. No, yo digo que como sabes que usar las piernas, yo no todavía no lo puedo usar. Es muy de gente delgada. Sí, no es cosa. O de viejo puto de rancho. Sí, 36 tengo. Pero tiene una cosa, llega una edad. 32. 32. No mames, pinche escuincle pedorro. Pero güey, se ve más viejo que yo sin pedos, güey. Ah, se ven del vuelo. ¿Neta? Sí, se ven treintañeros. Sí, bien. Somos de edad. No, lo que te digo es que le digo a Franco, llega una edad donde ya o te haces alcohólico, tiene que haber una maldad en tu vida. De algo tienes que morir, güey. O sea, te haces viejero. O sea, obviamente los otros no, pero te haces viejero. Hay comentarios que se hacen viejeros, se hacen jotos, con todo respeto, se hacen alcohólicos. Y los que haces nada que pinches aburridos de la verdad. Sí, al chile, güey, o sea vas a llegar a los 90 y ¿de qué te has acordado? No, un vaso de agua que me tomé con un amigo, güey. Cuéntame, un día agarré una peda con agua, güey. Y nos vimos en bicicleta, un chico de vuelta. No, fui con la mole, Mike Salazar y Franco Escamilla, y me tomé un agua mineral. Sin agitarla, me la tomé así, con todo el gas, güey. Tranquilo, tranquilo, güey. No, relájate, güey. Para los que preguntan si va a venir Fede Lobo hoy, no, pendejos, les dije que el siguiente martes viene Fede Lobo. Igual como cuatro pendejos que están preguntando, que no entendieron, todos los cientos Fede de miles Lobo entendieron. ¿Es el vato argentino? No, es streamer. Es un streamer, era parte de la de Whatever Tomorrow Crew. Whatever, no mames. El Fede Pecho. Es que hay un Fede amigo tuyo argentino, ¿no? ¿Cómo se llama ese Facundo? Vato? Facundo, güey. La estás quedando viendo. A la verga. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué? Venimos platicando de eso. Saludos a Víctor Tapia y a Daniel Hernández. ¿Qué piensa del nuevo trailer de Spider-Man? No sé por qué la banda andaba mami mame que no les gustó. Se ve. ¿Pero cómo es? ¿De cuántas velocidades es el trailer? No. Es de la película. Un trailer, ¿no? Es un pinche trailer con madre. Saludos al Chef Paul. Oye, Chef Paul, ¿cómo estás? Mira, ahora ya. ¿Qué nos traes? Este es un quesito. Pero también es pan de elote. Pan de elote, apelmazado. Quesito y queso. ¿Existe ese término? Sí, lo que pasa es que hoy agarré el concepto de hacer como carnita asada tradicional. Sí, se llama hueva. Siempre le meto como cuando ya te vale madre, ¿no? Sí, yo al rato no vas a hacer hamburguesas, vas a hacer de Car Junior. No, al rato vas a hacer tostadas con salsa, güey. Pinche viejo huevón, güey. Tostadas con repollo. Oye, güey. Just for the record, güey, me avisaron a las 2:30 que se armaba, güey. ¿Quién te avisó, güey? ¿Quién la cagó? Cuenta. No, eso no va a quemar a nadie. Pero ve, este que yo trae miel, güey, y trae chile piquín, no pica. Okay. Trae limón. Trae y balsámico. No. Y las otras son como, ese cotorreo se lo aprendí unos compas de Hermosillo. No. Pues son salchichas rojas, las que están preparadas con Maggi, limón, están chidas. Okay. ¿Qué estás haciendo? No, ya recalcó Franco que no pica, no comes picante. Soy malo para el picante, güey. Mamá. Ven. Deja de pasárselo. Si eres mexicano. ¿Cómo? Pásaselo a Mike. ¿Quién? Mi Shui se nos sintió, güey, porque no lo invitamos. No, mi querido Shui, usted sabe que cuando usted lo invita es usted solo. Con el puro olor de Chávez. Porque usted se lo merece. Sabe con madre, yo creo. Sí. Y lo vale con el Shui. No, que vuelva a venir el cabrón. Y Rubén Cervantes, ¿dónde andan las escamillitas? Feliz Día de la Mole. Oye, no cumplo años, güey. ¿Por qué la mole, güey? ¿Por qué? No, porque Franco dijo ayer, que sí. Ya me hablaron varios de que felicidades por tu cumpleaños. Dije, no cumplo años, una madre. ¿Tienes limón? Gracias, David Quintero. Gracias. Es Día de la Mole. Lo que pasa es que ayer, bueno, hoy es cumpleaños de nuestra compañera Ana Valero. Y yo nada más por cagarle la fecha dije que a partir de hoy se conozca como el Día de la Mole, güey. En el mero cumpleaños de... Para que nadie se acuerde que es su cumpleaños. ¿Sabes cuál es el peo que hizo su cumpleaños ahorita? Y dijo a sus amigos, va a venir Franco. No, pues no vamos a ir. Alan Gregorio, que por favor la mole cante Girl You Know Is True. ¿Cuál es esa, compadre? Girl You Know Is True. ¿Bastard Boys? No, lo que dijo ayer de Inigli Vanilli. ¿Y cómo es la que haces acá? Si yo apago la luz.
Y luego la otra vez uno pasó el cuno. TikToker de volar, levantó las manos. Pasó de TikToker. Ah, bueno, TikToker. De TikToker. Okay. Pero de cuno sería celebridad. Toma un saludo, mi compadre. Es cierto, güey. Ya no es. Ah, ya es celebridad. ¿Eh? ¿Qué onda con ese vato, güey? Sale por donde sea, güey. ¿Y, güey? ¿Es celebridad? Con razón. Es una celebridad de un artista. Mira, te voy a decir una cosa. No lo critico porque son las nuevas generaciones y son las nuevas tendencias. Pero que no se espera en el 2030, güey. No, espérame, güey. Imagínate en el 2030 que abras Facebook y veas, no sé, güey, al hijo de Cristian Mesa. Siendo... Bueno, es niña. Imagínate, no, pero que tenga un hijo hombre por otro lado. Ah, ok. Por otro lado. Okay. Dijiste 2030 como si faltara un chingo, son 9 años, ¿eh? 9 años. ¿Qué vendrá? ¿Alguna nueva aplicación? ¿Las serenatas cómo van a ser? Mi hija le trajo serenata. Y... ¿Todavía hay serenata? Sí, ¿cómo no? Sí, pero ¿cómo? Que si tu novio no te mama el culo. Ah, me la dedicaron a mí, mija. ¿Cuál quieres? O sea, tengo la de si tu novio no te mama el culo, la de El Tiempo Volando, el Burro Dientón. ¿Te acuerdas la primera vez que los mariachis la cagaron? Cuando salió el mariachi loco. Ajá. Fue la primera vez que los mariachis se hicieron rebanosos, güey. Sí. Antes el mariachi era un placer... De hombre, de así de viejo chingón a caballo y con tequila, golpeando 3 esposas y 14 hijos, y el mariachi para pedarme. Y con todo un saludo a todos los mariachis. Yo todavía me acuerdo la primera vez que empezaron, y empezaron los mariachis a bailar. ¡Mi dulce niña! Y me quedé así y dije, ¿qué están haciendo, güey? Y ahora ya traen reggaetón, güey, los mariachis, güey. Traen reggaetón, traen canciones de banda, güey. Ya no tienes que adaptar. Ya traen show, güey. Ya de repente el guitarrista la rebana, güey, la madre. Vi un video en YouTube donde un mariachi está cantando. Está bueno el quesito. Y bailan, güey. Bailan acá. Bailan, no, ya están mamados, están bonitos. Antes mariachi era el panzón, huevo así y gordo, así es que se le ve. Se le ve la cangurera, no es que se le ve. Trae zipper ahí, trae cosillas. Pero ahorita ya están en fitness, güey, los mariachis, güey. Había un mariachi hace unos 10, 12 años, no sé. No sé si todavía existe ese. Que era muy, muy emblemático, güey. Que llegaba el vato con un paliacate. Mamado el vato, güey. Sí, era famoso aquí. De aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Sí, sí, cierto. No me acuerdo cómo se llama y si lo supiera no quisiera darle ahí. Pero el vato llegaba, güey, con una actitud... De me quiero coger a todas. O sea, y se las cogía, supuestamente. Sí les va bien, Pero. No sé, una vez lo llevamos a una fiesta de mi mamá, ojalá que no. Bueno, le pregunta a tu mamá, güey. Ya tiene derecho, güey. A ver. Oye, mamá, una pregunta. ¿Te acuerdas de aquella ocasión? Tú odiarías. Es que aquí es donde somos doble moral, güey. Porque si tu papá te dice, no, hombre, mijo, fui a un evento y estaban las. ¿Cómo se llamaban las que bailaban? ¿Cuál? De las... Como las VIP no, Girls. Las trending topics. No, mames, antes de ellas, güey. A la verga, ¿qué? Por las... no puede decir. Ay, había unas que bailaban en multimedios. Las... Diamond Girls. Las Diamond. Diamond. Imagínate que tu papá te dice, no, mijo, fui una peda, estaban las Diamond Girls, me cogí una de ellas, güey. ¿A poco no dirías, ah, jefe, qué hijo de puta es usted, pero bueno... Y por dentro dirías, pinche viejo, todavía las puede, güey. Pero qué tal que tu mamá te dice, oye, vino el mariachi del güey del paliacate y me cogí al del Tololoche, güey. O sea, el del Tololoche. No, yo sí le hubiera dicho. ¿Qué hace un Tololoche en un mariachi? O sea, el vato fue a valió madre. Específicamente no, a ver a quién se cogía, güey. Él ni tocaba. Era un infiltrado, güey. Hijo de puta. Es para que iba a pasar. Sí, güey. Si tu jefe tiene un buen puesto así de que tu jefe regala en no sé, en cervecería. En lager. 2X. Que te haga la bebida de los campeones. Con un mariachi. Digo, con todo respeto a los mariachis. A menos que sea el mariachi Vargas de Tecatitlán. O el mil, el gama mil. El gama mil, güey. Para decir, oye, de Tecatitlán. A mí me da mucha risa que hace como 2 años mi esposa estábamos cenando y me dice: nunca me has llevado mariachi. Y yo la llevé allá a Cuauhtémoc, que acá la gente que nos ve. A Chile, güey. Dijo la mano. Le llevó bomberos, policías. Un mariachi. Le llevé de los dulces que venden Bonais, pero no le llevamos eso. Y tú te das cuenta, en Cuauhtémoc, aquí hemos traído una calle donde están todos los mariachis. Y cómo va cambiando el precio. Por ejemplo, entrando y donde está el primer hotel, el hotel uno de. Está el pinche mariachi completo que tienen van y toda la van es como 2001, 2000, la okay. Que van. La que andan. Y le vas dando, güey. Ya cuando llegas a Colón, ya son güeyes en tachones y con un pinche... Con un bote de cerveza con frijoles, güey. Ya no trae... Hay un güey que trae una... Una pausita. ¿Tu audio? No se escucha. Entonces, pero...
Ah, pongas el receptor en la mesa. Ok, chingada madre. Siempre falla conmigo, güey. ¿Algún? No, es, son las antenas, güey. No, no mames, es que lo traes en la bolsa de atrás, güey, sentado arriba. Trae el culo. A mí una vez me tocó que se estaban peleando unos mariachis, güey, porque como que se pelean la plaza, güey. O sea que oh, los primeros que llegan, la plaza está caliente, güey. Se levantan. Los primeros que llegan son los que llevan mariachi loco. No, no, mariachi loco. A un vato, güey, le mandaron así las puras clavijas de una de un guitarrón, güey. Sí, que eso es lo que te. Sí, güey. No, yo tengo camarada. No te equivoques, decía. No, yo tengo un camarada que era mariachi y era policía. Se llamaba Mariachi Chota. ¿Cómo no? No, muy bueno. Es que no está mi corneta, güey. Hace poco. Tuve el gusto de que Pedro me invitara ahí a su casa. Y Pedro es muy de repente llevar mariachi. Y me dijo el güey, güey, va a venir un mariachi ahorita y vas a escuchar a un mariachi, güey. A la chingada, me quedé muy, muy cabra como tocaba y la manera de interpretar. Y le decía yo a Pedro en ese momento, digo, güey, lo que pasa es que nosotros hemos hecho el mariachi aquí ya muy, ya muy pinche, güey. Pero, ¿qué pasa, güey? Pues el mariachi, para que se escuche con madre, deben de ir unos 10, 11 cabrones, violines, sí, trompetas, tololoche. No, eso nada más cuando se va a coger más. Pero hay muchos mariachis, güey, que sí roban, güey. O sea, no saben tocar, güey, son 4 o 5 güey. Y no se dan cuenta que la gente se da cuenta, güey. O no, sí se dan cuenta. Oye, ¿cuatro roles, 2,000 bolas? Yo, ¿qué pedo, cabrón? Eso es lo que voy, güey. Lo que pasa es que nosotros... De la chingada. Nosotros, wey, hemos recortado al mareo. Oye, ¿cuánto cobran? No, pues 3,000 ahora. No mames, güey, traigo 1,800, güey. Bueno, pues nada más vamos 4, cabrón. En vez de 2 trompetas, va una. Va una sola. Un solo violinista. Vamos aplaudiendo. Sí, güey. Exactamente. De un güey con maracas, cabrón. Entiende que tú vas con el trío. Mira, tú y el güey de Tololoche, güey. Ya les dijimos que no pueden ser mariachis, güey. No, güey. Pero no traen camisa blanca, nomás ni saco traen, güey. O ya traen 2-3 pinches pesquillas con madreadas. El vato trae unos pantalones charro, güey. Sí, con eso quería ser mariachis. Unos de Soriana, güey. Unos ya cuando traigo los trajes diferentes, ya van. Sí, ya. Que un güey aquí dice bigarra, así dice otra cosa. Y se le desabotone aquí, voten por Eliseo. Oye, o sea, que nada que ver, güey. El pedo es el que, por ejemplo, hay farafaras de 1,500, güey. Un vato dice, güey, ¿a qué me son traigo? Tres, ¿no? El farafara. ¿Qué no? Son dos. ¿Dos? Es acordeón y bajo sexto. El farafara original, tiempos, es el... Pues la mole, ¿cómo se llaman los pintoncles? ¿O cómo se llaman? Ah, pues esos, güey, bueno, es Oscar, bueno, y Daniel. Se llaman Oscar y Daniel. Cobran como 200, pero son buenísimos. Esos, güey, le hablan a los dos carnales, güey. Pero a los dos, güey. Ah, pues fueron a tu casa, güey. Sí. ¿Sabes? Pero te digo que ahorita, como dice Mike, sí es cierto. O sea, tú dices que voy a invertir una hora, 3,500 pesos en un mariachi de 10 güeyes. Pues la gente es cula, güey. Cuando crees un pinche mariachi chido, si tienes que meter un billete. Sí, exactamente. Y ahora, no está tan, tampoco no está tan el precio. No está tan pasado en como la banda, ¿verdad? La banda. ¿Cuánto cuesta un mariachi completo? Una hora. Una hora, yo soy bola, güey. 7 baros. Ay, cabrón. Bueno, no, sí está caro. 6. O sea, no digo que no lo valgan. No, no. Pero para el ser humano promedio es, no mames, es lo que gano al mes casi. Sí. Sí. Pero 6 baros, pero te estás hablando de un mariachi. Un pinche mariachi. O sea, que trae un güey que canta como Luis Miguel ahí, güey. Ah, güey. Y traen a una morra que canta con toda su madre. Y el pedo es que cantan rolas de mariachi, güey. No meten la del color de tu. No, pero si les pregunto, si les traen, cabrón. Pero lo tienen que hacer porque tienen que entrar en el mercado, güey. Si de repente van a una donde un cabrón le gusta invertir y el color de tus ojos, no, fíjese que estamos muy regados al mariachi. Chinga tu madre, tócame la que yo quiera. Y aparte ya aplica, güey. Pues ya ves que. Que no, el color de tus Christian, ojos. El es color una, de tus ojos. El corito está más. ¿Cuál es el corito de? ¿De quién es? De la banda MC. Ya. Perdón. Las rolas de Nodal son realidad, como mariacheras, pero con estilo banda, güey. Pero es lo que le llaman como. Mariacheño. No. Tienes un regional mexicano. Así le llaman ahora. No, pero así lo categorizan ahora como regional mexicano para decirte, va a haber un acordeón. Puede que haya un violinista y va a haber trompetas y a huevo que una trae tuba. O sea, y antes en el Grammy, el regional mexicano era Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Digo que no está mal que ahorita esté Pedrito Fernández. Y el norte. Luis pero Hernández, ahorita, el matador. No, Luis Hernández no está. ¿No? Pero ahorita ya no mames, o sea, ya hay de todo, güey. O sea, te topas hasta Santa Fe Clan y la chica. O sea, que qué chingón. Sí, sí, sí. El regional mexicano no entra eso. Ah, no, es cierto. O sea. Si graba una de eso, porque pues el vato, sí, no sé si el vato canta chingón. ¿Viste el featuring que hizo con Panteón Rococó? ¿Panteón Rococó? Sí. Una de Juan Gabriel. Uh-huh. No sabía. Tú me sabes bien cuidar.
tú me... Hasta que te conocí. Es esa, bueno, hay un featuring de Santa Fe Clan, creo que sí es Panteón Rococó, no la quiero cagar, güey. Capaz si sí es Botellita de Jerez y te van a putear en redes. Perdón, Ramsés Galindo, ¿dónde compro boletos para la mesa navideña? Ah, ya puso en Instagram nuestra queridísima Yami Roots, pero si no, yo te digo de una vez, Ticketmaster. Y ahí buscas Franco Escamilla, la Mesa Rañoña, y el 14 están invitados, es la, el especial de Navidad de la Mesa Rañoña. Gracias. Y el 17, Payaso, la grabación del show el oficial. El 17 en el... De diciembre. En el... Pabellón M. Pabellón M, okay. Lo acabo de ver que lo tuiteaste hoy, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Creo que sí, güey. ¿A quién le pegaste? No, no, lo tuiteé, lo tuiteé. Ah, ya lo tuiteas tú, mamón. O sea... Sí, no, mi Twitter lo manejo yo, perdóname. Perdóname, Twitter y YouTube solo yo los manejo. Facebook e Instagram me hacen el favor de ayudarme. Ya Tinder, mi Roots. ¿Quién otra? ¿Quién lo maneja? TikTok, Tinder, ah, no, no tengo. Ah, no. Ah, chingue, ya te di Blackberry. A ver si nos veíamos. En punto medio. Hijo de puta. Gracias, Marifer Downey. Ya puso los links de Ticketmaster para comprar boletos. Muchas gracias. Y que sí, sí es Panteón y sí, sí es esa rola. Perfecto. ¿Vamos a caer? El 17. Estaría chingón, güey. Va a ser aquí en casa, güeyes. Sí, caemos, güey. Sí, ya he hecho, chingón. Ya están comprometidos, güey. Toda Latinoamérica ya se dio cuenta de eso. ¡Ah, eso, verga! No, mamón, Lorito, ya se abrieron boletos para Ecuador. Chequen también la página oficial, Franco Escamilla. No, gracias. Este que maletas o qué chingados este, güey. Pero ustedes, por ejemplo, qué bonito Ecuador. Por ejemplo, ustedes claro. Creían que mi compadre haciendo shows en Santo Domingo por 4,000 pesos, güey, ahí en aquí en agua, y ahorita llenando en Bogotá, güey. Santo Domingo. Le atinaste bien bonito. Sí, güey, pero primero digo, oye, te quiero acompañar a Bogotá porque yo tengo un encargo allá en Bogotá, un camarada, tengo unas playeras. Pero quiero ir a ver allá, o sea, ya a ver cómo está el pedo. Yo pensé que habías comprado canciones. Me llegó un mensaje, oye, ya están las líneas que me pidió. No. Yo voy y a dije, Bogotá. El vato anda comprando versos, ¿no? Yo voy a Bogotá a ver. ¿A cuánto pagas el soneto, cabrón? Pero quiero ir a ver a Cali, quiero irte a ver a Cali porque me dijeron que en Cali está más rica la comida. Sí. O sea que es todo la también carne. Medellín, la bandeja paisa es muy sabrosa. Voy a ir para allá para paisa. Comer eso. Bueno, más para ir a ver. Curiosamente, son más nalgonas en Medellín y Cali. Yo estoy hablando de la comida, de la carne. Ah, o sea, ok. A mí me vale madre los culos de la gente allá. Que hagan lo que quieran. Qué bueno. Esa es una respuesta de hombre, chingada madre. Más salchicha, por favor. Fíjate que me ha tocado a mí, me da mucho gusto, digo, de cuando vi a Mike que estaba ahí en Sabadazo. No, aquí en el Sabadazo. A mí me tocó con Mike verlo en eventos privados, a ti también, carnal. A la verga. Pártemela, güey, no me la metas directa. Che pito de alemán, sí, hey, prueba esto. Pero qué chingón que ahorita, digo, la comedia regia, ¿te acuerdas que estaba bien en pito? Sí. Ah, no, sí, se había vuelto. No, tuvimos una avanzada con Guarumo, Las Lavanderas. Pero más atrás no se hizo nacional. Pues teníamos a Gilberto Glés, salido de aquí de Unicornio Azul. Nacional, aquí, así como tal, Chichas, de que anduvieran dando la vuelta en todo el país. ¿Era Guarumo? Tanto, pero hay unos videos de San Marino que andaban en Humores de los Comediantes. Ah, eso sí lo vi. No mames. Sí, o sea, como que iba a la fábrica. ¿Y por qué no lo hicieron el dios de Humores de los Comediantes, güey? O sea, ¿quién porque sabe? Como que no le fue tan bien con el tipo de monólogo que hacía. Raro, güey. A ver, háblate, Chile. Es lo malo de ser un adelantado a tu tiempo. Cuando ustedes empezaron, que iban al Unicornio, así que ibas, ¿quiénes eran los verdes? A mí me gustaba un chingo. No mames. Qué hijo de puta eres. No, a mí me gustaba un chingo quedarme a ver. Para mí en ese entonces. No, eres un hijo de puta, güey. Eres un hijo de puta. Entonces, sí, no, güey, eso ya, güey. El amo del sarcasmo, güey. ¿No? A mí me mamaba ver completo el show de San Marino, güey. Sí. O sea, tú ibas y abrían los tres Tigres. Y abríamos, y ya después segundo, tercero. Pero al principio me quedaba ver el de él y el de Lalo La Palma, güey. Ah, son unos San Marino decía: Lalo La Palma es un show que hace reír con cosas que normalmente no darían risa, pero él las hace que dé risa. Y estaba con madre porque contaba cosas, güey, que las analizabas y decías, güey, es que eso que dice... Vato, yo le compré un monólogo a San Marino, güey. Le hablé con él hace mucho y le dije, a mí me interesaría rescatar esa joya del Puente del Papa, porque es una joya de la comedia. Yo le compré ese monólogo. ¿Y si lo hiciste en el... No lo he hecho todavía.
O sea, lo tengo para algún día quiero hacer como un homenaje. Mamón, sí, güey, es que es una puta joya, güey. A mí una vez me contó un monólogo que dice que él nunca lo ha hecho en vivo, pero que habla de un carro, güey. Que él se sentía como un carro, de que mira, aquí va el carro y esos son los... Nunca lo escuché. No, la es que dice que nunca lo hizo en vivo, pero me lo contó así en una vez del Merquetengue. Muy, muy chido su humor, güey. No, porque cuando... Bestia, yo me acuerdo que una vez que te fui a ver que estaba empezando, estaba Paparazzi, estaba Galván. Estaba Ricardo Daniel. Ricardo Daniel. Ya solo, ya no era... Paparazzi. Sí, Paparazzi. Estaba... Me acuerdo que cerraba la India Yuridia. La India Yuridia. ¿Sabes quién nunca abrió, güey? Nada más lo vi abrir una vez, güey. ¿Quién? Mike Salazar, güey. No. Pero lo que pasa es que wey, como era el consentido de Juanito, güey. Era el protegido, era el protegido. Sí, güey, sí. ¿Cómo se llama? Sergio. Ese sí, el protegido. En aquel entonces, es que ese güey lo estamos cuidando, güey. Checolín. No, tercero, sí, para no, que. No, pero sí, mira. Sí, póngalo puro en tercero para que le vaya bien a mi hijo, güey. No me le pongan nadie. Ni Aldo Show antes. ¿Quién va a estar? Franco, tú vas a abres en el 3, güey. Sí, o sea, chingada su madre. Vaya 3, güey. De hecho, esa anécdota ya la he contado varias veces, no sé si contigo. Yo abría y abría y abría y. Una vez Dios, abrió, güey. No, güey, no es cierto. No abrió una vez nada más. Dos. Vamos a darle la razón. Pero ya fuera de broma, sí había ese rollo de cuidar a la gente. Claro, güey. Yo me acuerdo perfecto. ¿A quién lo cuidaban? Espérame. Yo me acuerdo. ¿A quién les valía verga? A este güey sí me acuerdo que llegaba un momento en que estabas puro 3-3-3. Sí, güey. Tercero, güey. Y tercero. Puro pinche cerrar, güey. No, de tercero, bueno, fuera, güey. También, güey. De cuarto, güey. Bueno, ya gente peda, dormida. Y deja tú, güey, que antes de ti estuvo Zagar, güey, y Yuridia, güey, y dejó a la gente de que, no puedo reír más. Y luego sube tu pendejo con su guitarrita, güey. O sea, si era. No, güey. Sí, güey. Buenas noches, vamos a una bohemia, ¿no? Oye, aparte de Yuridia, ¿después de quién no te gustaba seguir? De Zagar, güey. Sí, te dejaba la gente acá, güey. Sí, era el top. Digo, sigue siendo, pero. Sí, no, pero de Yuridia nunca, era. Nunca se la dieron como el top, güey. O sea, como que. No sé, le tenían más respeto a un Marlon, a un Aldo Show, Yuridia, pero a Zagar, curiosamente, no se la daban como de estelar, pero Aldo, no, wey, mames. Aldo mucho más, güey, pero yo decía, Zagar, güey, zapatea a todos, güey, o sea, es demasiado carisma en una sola persona, güey. Me acaba de pasar en Mexicali ahora que estuvimos. Entonces, protegido. Por allá, güey. Sí, tú eras el chiflado, güey. No es cierto, güey, no es cierto. Vaya, me acordé del pedo que era hacer show después de Zagar, güey. Ey, qué horrible, güey. No mames, o sea, nos fue muy bien, gracias a Dios, en Mexicali. Y, compadre, yo abro, compadre, me decía él solo. Tira, huevo. Era pendejo, dame chance, güey. Ajá, no, mira. Entonces, y luego ya nos subimos al último los dos juntos. Nos fue muy bien, te digo, pero el hecho... Ahora, ¿te acuerdas cómo entraba yo a hacer show después de quien fuera? Y más de Zagar y de la India, entraba... Porque yo pensaba que ese pedo era tener rápido, la misma... Y a veces está chido cambiar el ritmo también, porque la gente como que la... Sí, claro. Y, pero cerrando. Sí, o sea, la gente empieza a pagar cuentas. O sea, sí te entiendo, güey. Era como la desesperación por acelerarte y empezar a tirar ya chistes que jalen, pero... Oye, güey, nunca no se puede, güey. ¿Nunca te pasó en algún show que te fue... malo, regular, y que había gente que se acercaba? Oye, yo sí te escuché y me gustó mucho. Como se sentía solapando. Sí, güey, sí. Estos pendejos no lo oyeron. Sí, de lo que se perdieron, ¿eh? De lo que se perdieron. Están tontos. Ay, güey. Solapando. ¿Cuánto cobras por show? Tú no le hagas caso a toda esa mayoría que dice que no vales madre. Yo, minoría, tengo razón. Sí, se siente bien feo, güey. Oye, a mí me tocó cuando empecé con Morocco en el Merquetengue. Llegábamos y los titulares eran ustedes, pero ya no iban, güey. O sea, ya estaban ustedes en la marquesina así medio adelante. Y luego abajo venía Gary Show. Ya veníamos Morocco y yo así en la esquina. No, pero una foto de Fotolog. Nos habían sacado una foto. Yo de vestido de meserito, güey. Yo le decía, compadre, cámbiame la foto, güey. Porque al chile hasta me da pena, traigo el chaleco del meserito, güey. Y Morocco así parecía que lo habían agarrado desde el Marisco de Monterrey, güey. Así es que... Date una foto de yendo a las tortillas. Date una foto que estaban en seguro, en el IMSS, estaba insultando.
Y entramos y los tres tistes tigres eran, y nomás cuando entré me alcancé una donde ustedes no cerraron, eran como el segundo, tercero, y que el boom, boom, pero ya no los volví a ver, o sea, ya de que, a la verga, pinche tistes tigres. Pinche foto de la mole mal editada, salía Mario Besares atrás. Salía Mario así, Poncho, Poncho y Mario. Era de una posada. Lestat Gaitán dice, Pedro Palacios, eres hermoso, bésate con la mole, por favor. Ah, cabrón, ¿qué tiene que ver eso? El Joker cooperando turbochela para Franco y Mole. Saludos para mis niños Kendrick y Alani. $20, no, pues es $50 por chompa. $50 por turbochela y ni siquiera también para Mikey. ¿Sí? Ah, su madre. La gente paga por... ¿$50 una turbochela, te la chingas? Sí. Ok, sí, pues igual. Una turboagua mineral. Sí, pero sí, para una turbo. Pero en la nariz, hijo de tu... ¡Oh, no, güey! ¿Qué es lo que produce eso, güey? Te limpia todo, güey. Te quita la sinusitis, güey. En serio, güey. O sea, no, y cuentas todo lo que sabes, güey. El tecahuan o tehuacanazo. Es que no es así, güey. O sea, tú ponte así que te echen agua mineral que... Pues agua normal, güey. No, pues te gorgorea. ¿Nunca te ha entrado agua en la nariz? Sí. Arde, las mucosas son muy sensibles. Sí, sí. Imagínate burbujitas, güey. ¿Nunca te ha entrado nada así que te pique la nariz? ¿Una abeja? ¿Una abeja? La abeja. ¿Nunca te han puesto el pito en la nariz? Que se te suman las patas del cucaracho por aquí. No, es que pues obviamente he escuchado el terminito ese del tehuacanazo. Pues según que era técnica de tortura usada por los judiciales, güey, la chingada. ¿Qué? ¿Hicieron canción? Pero ya ni existen los judiciales. No, ahorita para... Gracias, Emanuel Sánchez, por lo del Pal Norte, perdón. Es que dio $500, güey, entonces si no lo saludo me veo bien pendejo, güey. No, pero tengo que ahorita Emanuel, tú me caes bien. Para poder torturar, ya no tienes agua... Tehuacanazo, güey. No, ya le dan te quitan el celular y se lo dan a tu vieja y tú, ¡sáquenme! ¡Suéltenme, hijos de su pinche madre! Le abren tu cuenta, tu aplicación de Banorte, que checa cuánta lana estás cobrando. Espera, okay. Lo había borrado, lo quiero leer, güey. No voy a decir su nombre, pero pone: ¿quién en su sano juicio le donaría a estos tipos para que tomen? Vato, no te agüites, güey. Yo sé que está bien feo estar en tu casa valiendo madre, güey, pero el cielo existe, hermano. Sí, güey. Ni pedo, güey. Así, shit happens, güey. ¿Qué probabilidad es que lo que dijo lo dijo en serio? Sí, lo dijo en serio, güey. Imagínate, güey. Mi vida es una mierda, perdió mi equipo y luego veo gente feliz, güey. Claro que te cae. Creo que todos hemos vivido esa. Es el güey de la secu que te ve, wey. O sea, ve a la verga, pedo, güey. Un pinche tablazo, güey. Que te ve y dice, ah, chinga, Mike Salazar, los tristes tigres, güey. Yo lo podría hacer mejor. Sí. Juan, se chingó la máquina, la fresadora. Ah, perdón. No te vayas lejos, güey. Hay compañeros comediantes, y te lo pueden decir ellos, que estabas haciendo show y en la oficina decían, ¿por qué le hacen tanto pedo, güey? O sea, ah, chinga, espérate. ¿Qué nos trajiste, compadre? ¿Puedes decir? Madre. Cosas quemadas. Sí, güey. Eso claro que sí, compadre, te estoy mamando. Perdón. No, mira, la carnita la sazoné, bueno, la mariné, así como la hacía mi abuelo, con limón y sal. ¿Tu abuelo todavía vive? Nada más. No, ya tiene rato que no. Pero hace cuenta que yo me acuerdo la técnica, güey. Como un culero, te ibas a reír con lo que hice con el nombre del abuelito de Valero. No, ya no me burlo de abuelos, güey. Ya no me burlo de abuelos, güey. Sí, no, preguntaba para no cagarla, güey. O sea, porque dije, ah, tu abuelo, no sé, iba a decir una barbaridad. Bueno, pregúntale cómo se llama. ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo, güey? Belisario. ¡Nada mames! ¡Nada mames! ¡Nada mames! Ahí te ve el otro. Cipriano, güey. ¡Hola, madre, güey! Oficial, pero... Vamos a un corte y regresamos. ¿Es en serio? ¿Estás puteando? No, es en serio, güey. Si vas a Cipriano Belisario. No. O sea, uno y el otro. ¡Ah, la verga! No, güey. Espérate, ahí te va. Mi abuelo, el que se llamaba Cipriano, güey. Era de esas épocas en las que lo registraban en un lado con un nombre y luego lo bautizaban con otro. ¿Sí? Entonces tenía pedos porque tenía papeles con dos nombres. El otro nombre, que ya se quitó y ya se dejó Cipriano en todos, era Wenceslao, güey. ¡Wow! Wenceslao. Está chido, güey. Sí, Wenceslao. Si hubiera dejado el Wenceslao. No, mi abuelo lo mataron ahí en una cantina en China, Nuevo León, güey. ¿Cómo se llama? Ella lo hizo a propósito, ella sabía lo que iba a pasar, güey. Perdón, compadre Pedro, pregunta Neville Chang, ¿habrá pastigrela este año? No.
Ok. La voz del chef se parece a la de José Ángel Rodríguez, el intro del amigo que se fue, José Barrera. Oh. Canales, agarre por favor. Jorge Suárez, cooperando para Turuchela de Franco. Gracias, hermano Jorge Suárez. Gracias, saludos junto con mi esposa viéndolos. Franco, dile que no se ofrece. ¡No! Y que se baje por los refrescos. Bueno, señora, ya le dieron la indicación de lo que tiene que usted que hacer. Haga feliz a su hombre. Pero, hey, si va a pasar, güey, tú tienes que seguir viendo el programa. Y mandas mensaje, donas otra vez 1,000 pesos, pendejo. No, no, y nos miramos a los ojos, güey, para que valga la pena. Dice Marco que si se pueden caer con una de Don Julio sin que se peinen, dice Sheidira. ¿Cómo? No, nos hace daño. Maleno, saludos. Para Turuchela de Mike, ya cooperó Jorge Aro. Mándenle saludos a mi mamá Guadalupe Sánchez, que es la primera vez que los ve. Saludos, señora Guadalupe Lupita Sánchez. Lupe la que escupe. King Hércules, saludos desde Houston, Go Astros. Sí, mira, tengo mi gorra de los Astros. Espérate, compadre. No, tranquilo. No, no está, güey. Ándale. Ay, cabrón, ¿por qué sabes a sal, güey? Aquí en la cabeza. ¿Por qué sabes a chocoretas, güey? ¿Hace cuánto conoces a la mole, Franco? ¿Qué será, compadre? ¿6 años? ¿7 años? Y tiene 10 años conociéndome y nunca me dio un beso así como la mole. Es el más sentido del pinche. Sí, güey, es una pinche princesa, güey, de Rochester. ¿Quién se empezó de carne, compadre? ¿O pueden comer carne? Oye, pero, ¿no? Háganse el chile. Ustedes, la podríamos decir que la onda me tocó que eran, pues era... Yo me como el quemadito, no hay pedo. Tigre, Mike, estaba también Franco, estaba la de Yuridia, ¿sabes? Se llevaban bien, güey. A toda madre, güey. O bueno, había en el unicornio, bueno, pedo. Fíjate que este vato, güey. No sé si esto ya lo he dicho antes, pero este vato como que... Era mamón. Que trataba de hacer cotorreo así para que la raza se juntara. ¿Te acuerdas, Franco? Sí, yo antes era bien buena persona. Como que este güey... Una vez hasta hacía reuniones en el billar. Güey, nos vamos a juntar el billar y usted organizando. Ah, ¿te acuerdas, güey? ¿Cómo May nos mandó el chorizo, güey? No, güey, no es cierto. Sí, güey. No, está bien, ¿verdad? ¿Quién no se juntaba? Todos estábamos acá. Ah, sí, que iba, todos somos amigos. Y Mike acá en su teléfono, en un rincón. Y de repente mensaje de audio. No, Juanito, todo bien, estoy aquí con ellos. O sea, mira, no, yo no voy a ir, Juanito. Que iba Franco. Los juntábamos Checo, los Tigres, a veces Mike cuando se le inflamaba juntarse con los pobres. Aldo, Marlon, en paz descanse. ¿Sabes que después hubo un tiempito, empezamos a hacer los martes night, así los bautizaron Marlon y Yuridia? Por alguna razón nos empezamos a juntar el gordo y el otro, Yuridia, Marlon y tu servidor, pero con esposas. Bueno, y Yuridia llevaba su nalga, que era saludos, Caguachi. Y pues a mí siempre me latió que nos juntáramos porque honestamente te dejas de hablar con la raza que no jala de esto porque ellos pues hacen su vida normal entre semana y fin de semana cuando cotorrean, tú estás trabajando, güey. Y yo intentaba como que hiciéramos sinergia. Desgraciadamente Mike pues siempre en su pedo. Ah, que la chingada, Franco. Yo siempre hablo bien, muy bien de ti, güey. Yo también, güey. Oye, gracias, Marta Vela. Tengo que recordarles, esto es importante. Mi gemelo malvado RC está participando por votación para ser elegido como integrante o participante de la final de Red Bull Internacional Batalla de los Gallos a celebrarse en Chile en diciembre. Gracias, Marta Vela, que ya puso el link para que ustedes le den clic ahí y voten por RC. Turbochela para Franco, David Ramírez. Ay, cabrón. Saluda a mi hermano Yannick, el Chucky, que se rifó con mi boleto para este viernes en Raleigh. Este viernes vamos a Raleigh, California. ¿Llevo los cigarros? ¿North Carolina? North Carolina. Ok. Mándenle saludos a mi novia que está haciendo monchis de lonche con doritos y chocorroles de la mole, Tommy Rangel. Eso tú lo dijiste, sí. Menos vida. César Eduardo, saludos a todos. Turbo Mike. Oh, Turbochela para Mike. Ya te pagaron una, güey. Okay. Sergio C. Soy super fan. Saludos desde Anaheim. Oye, el que primero que se hizo viral fue Mike, ¿verdad? No. ¿Quién fue? Sí. Primero que yo fue, te escribí un WhatsApp y no me contestaste. Es cierto. Sí. Yo juraba que tú te fuiste primero, compadre. No. ¿Con la zumba, no? ¿Pero ya estabas encerrado, no? No, señor. ¿Me lo juras? Te lo juro. Los primeros fueron... Ahorita que dijiste las juntadas, yo me acuerdo que había juntadas en la casa de Sergio, en el centro, ¿verdad? ¿Cuando vivía ahí en el centro? Por la Roma, ¿no? Sí, vivía, tenía un consultorio dental y ahí mismo vivía el güey. ¿Un laboratorio? Sí. Sí, ahí lo estudiaban a él, güey, sí, güey, no, le levantaron todo, güey. Y estaba fabricando metas. Qué rico. Parece que se da, güey. Pero sí fue primero esa rola de los tres tigres. Y luego, gracias a Dios, pues pegó ahí uno mío.
Y... Pero ya se habían hecho virales, ¿se le puede decir a las lavanderas? Uh-huh. Sí, 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 claro, güey. Las lavanderas estaban fuertes. Uh-huh. Muy, sí, sí, pero sí, en Telehit, ¿verdad? Uh-huh. Y el perro Guaruma, ¿no? Por, también por Guerra de Chistes. Uh-huh. Es que hubo un tiempo, güey, que si querías ser alguien en comedia, era ir con don Jorge Ortiz de Pinedo. Pero después, con la llegada de Guerra de Chistes, se empieza a hacer viral la raza en YouTube. Gracias. Y entonces ya no tenías que ir con Jorge Ortiz de Pinedo, ya podías hacerte, gracias, viral por medio de Guerra de Chistes. ¿Jorge Ortiz de Pinedo no? Nunca, güey, nunca me invitaron, güey. Pues no me tocó, ¿verdad? Desgraciadamente. Hay un video tuyo, Franco, en YouTube, en Guerra de Chistes, güey, donde la gente, obviamente la mayoría de los comentarios eran muy buenos, pero decían de que, ¿cómo no se ríen estos hijos de la chingada? Sí lo has visto, ¿no? Pues no es su comedia, güey. ¡Es cierto! Que te interrumpe Ramsés. Digo, él intentó hacer el show, güey. Ramsés, se llama Radamés, güey. Radamés, güey. Perdón. No, él dice Ramsés Meneses, enciclopedia, ahí andaba, güey. Fíjate, les voy a contar a alguien, nadie sabe esto y ni lo sabe, Franco. No mames. A mí un día Tino Ramones me habla, yo estando en Montemayor, y me dice, te quiero invitar a lo que es ¿cómo se llama? Estando parado. Va a ir, todo mal, güey. Están parados. Estando parados. Y me dice, vas a Gart y va... ¿y vas tú? Pedro. Y yo dije, no puedo, güey. No tengo que estar con Chavana. Digo, bueno, vamos a invitar a Ramos Camilo. No mames, compadrito, gracias, güey. Gracias, güey, por la oportunidad de mi vida, güey. Gracias, güey. Ya se tiene con gato, güey. Eche gato desde una... Y luego después, güey, me habló Omar Chaparro a mí. Y me dijo, oye, güey, vente, güey. Dije, no puedo, güey. Tengo que ir con Poncho en Iris. Dijo, no, le vamos a un chavo, wey. Se llama Maestro, ¿no? Y más atrás me hablaron también para el Blanquita, pero dije que no puedo. Y ahora no sigo anunciado por lo cual. Bueno, ya no me voy a meter la anfetamina, güey. Ya, güey. Te estoy diciendo por final. ¿Te conoces a un güey o no un güey? Un chingo. Alguien que haya contado una mentira de ese calibre, pero sin que sea de rebane, sin que sea de... Ah, por eso lo estoy haciendo. Hay güeyes que así son, güey. Claro, chingos. Güey, yo voy a decir nombres, pero a mí me tocaba vatos que decían, güey, yo al chile, güey, fui a hacer... de hecho, no se dedica ni a la comedia. Ah, cabrón. De hecho, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero me decían que habían ido al unicornio, güey, a calarse. Y yo, güey, yo voy a calarme al unicornio, güey. Ahí está, güey, es el Franco y la chingada, güey. Y luego, güey, nomás que pinche mafia. Yo te puedo apostar que audicioné el mismo día que Gary Show. Casi te lo puedo jurar, güey. Me acuerdo de haber ido a unicornio. Estoy casi seguro que era él. Un Gary Show muy joven, más gordito. Con barba. No, era la mole, güey. No. Me quité, güey. ¿Y te acuerdas el chiste de, saquen a la fea, güey, que nadie la saca a bailar? Uh-huh. Contó ese chiste. De que, saquen a la fea, saquen a la fea. Y se paró el colado, ese era el remate. ¿Qué, la fea? Sí, cómo no. Gorda, chingada tu madre, ahora le salte, güey. Me acuerdo que yo me reí mucho, pero la gente no entendió el chiste porque este güey lo remató con, gorda, a chingar a 20. Y no es tan claro que digamos, ¿no? Así como, no se entiende como que salte. Ajá. Pero me acuerdo, estoy casi seguro que era él, güey. Si nos estás viendo, Gary, confirma tú que eres amigo de Mole, que le mandes WhatsApp. Estoy casi seguro que audicionamos el mismo día, güey. Ajá. Casi seguro. ¿Tú con quién audicionaste? ¿En el unicornio? ¿O en el Merequetengue? Es que estos güeyes nacieron en Merequetengue. Sí. Yo los veía con este... Con Burgos. Con Burgos, güey. Te voy a platicar cómo entramos. Y la audición estuvo bien rara. Y te va a sonar porque Chagua sí era medio excéntrico. Uh-huh. Alex Aldaña me pasó el contacto del Merequetengue. No, el hermano de Alan. Dijo otro Alex Aldaña. Uh-huh. ¿Hay otro Alex? Ajá. Uh-huh. El hermano de Alan Saldaña, creo que se llama Alex. Uh-huh. Bueno, es como Alex Saldaña, el chilango. El apellido, ahora es Alex Salas. No, uh-huh. No se cambió el apellido, se puso el segundo apellido. Okay. Sí, porque se confundían con él. Ah. Bueno, llegamos al Merequetengue y hablamos con Raquel. Oye, Raquel, fíjate que
nos pasó el contacto. Güey, yo fui mesero con Raquel, güey, así te la pongo, güey. Sí te creo. Wey. De hace puta años. Yo iba a ir al mercado y iba a andar de mesero. Bueno. Y no fui ese día. Y Raquel estaba ahí en una mesilla, era de día, como 2-3 de la tarde, pero yo ya había hablado con Chavo por teléfono y me dijo, llega tal día, tal hora, era un jueves, güey, llega a las 3-4 de la tarde y llegamos. Entonces le dije a Raquel, hoy tenemos una audición con el señor Santiago Garza, no sé qué. Dijo, ah, bueno, déjame, le voy y le aviso. Y se subió a la escalera y le avisó. Y ya es como Raquel así todo bien, bien lentilla. Dice que empiecen a cantar, que el de allá de la oficina de ahí los oye. De allá, güey. ¿Dónde están esas escaleras? Las que están entrando, güey. En el billar, güey. ¿Dónde está el billar? Dijo Raquel. Dijo que canten ahí, ahí donde están, que de ahí de la oficina de ahí los oye. ¿Cómo que cantemos? Y la banda también es así, pues, tirar un rollo y la chingada. Pues hagan lo que tengan que hacer, dice que de ahí los oye. No, hicimos el show, o pedacito de show. ¿Cómo? ¿Así sin conexión? Sí, así como están. No mames. Así, güey. ¿Y qué tiraron? Tiramos un monologuillo que hablaba de las suegras y remataba con una rola que habla de las suegras. De que la suegra, no sé qué, que la chingada. Que fue, era de nuestras primeras canciones así, de nosotros. Bueno, todavía ni se acababa la canción, güey. Y nos dice Raquel, dice Santiago que si pueden venir hoy en la noche de abridores, que está bien, que si se quedan. Y yo, ¿qué? Y no soy yo. Sí, dice que le gustó y que no sé qué. Yo, que le cantó la rola esa del sobrino. Están madreando, güey. Bueno, mamón, pues uy, me quedaron, güey. Que está bien chiste, está bien chido su chiste del caballo verde. Güey, te lo juro que no fue audición, güey. O sea, como que íbamos recomendados por el Alex Alda. No sé, güey. La verdad, no sé qué pasaría. Pero nos oyó media rutinita, güey. Y ese día en la noche empezamos, güey, en el Mereque. Y años más ¿quién tarde. ¿Quién abrían ustedes y quién cerraba? En ese entonces, Burgos cerraba. Muy bien. Burgos, ¿tú entraste cuando entraba Burgos? Burgos estaba de dueño ahí, de socio. De socio. ¿Te tocó Memo Galván, Sonny Show, Carlos Funk? No. Me tocó Héctor San Marino, Lalo La Palma. Sí, Sonny. Sí, su carnal Memo Galván. Sonny iba de vez en cuando, como que no era tan... ¿Loco Show? ¿Paz Descanso? No me acuerdo de él. Muy gracioso. No, pero hace muchos años. En ese entonces, pues, como que hubo una... Perdón. Tú ya estabas unicorneando ahí, ¿verdad? Yo ya, sí. Sí. Yo tengo un correo que me llegó de un muchacho que decía, oye, fíjate que yo tengo un grupo de comedia que se llama Los Tres Tristes Tigres. No seas mamón, güey. Ahí tengo el correo. ¿En serio, güey? ¿Te acuerdas de ese correo? Claro. Sí, lo tengo. Pero ¿sabes cómo estuvo el rollo? Que te mandé una foto de mi pito, ¿te acuerdas? Y dije, mira, esta es la clave de la comedia, le puse. Espérame. Pero ¿cómo estuvo el pedo de la puerta? Estaría chido que me explicaras ese correo, porque yo recuerdo que este cabrón lo conozco, porque no sé qué fue antes, si el Unicanta o eso. Se me hace. ¡Cántate, mamás! No, fue antes de eso. Tú y yo coincidimos, creo que en un concurso de la tumba. Man. Para abrirla a Fernando Delgadillo, güey. Exacto, pero yo no concursé. Bueno, ahí te topé. Sí. Y tú. La tú, primera vez. Que el que ganara. Le abría. Sí. Ajá. Yo no gané ese. Yo gané el siguiente año. El premio era conocerlo, güey. Bueno. Entonces, pues fui a conocer a Delgadillo. Tengo mi foto ahí con él que me veo media cara nada más. Oye, güey, pero. El güey que la tomó le valió madre. Que, nosotros también hacemos comedia. Sí. Sé que estás en el unicornio, bla, bla, bla. Pero fíjate que se me hace que en ese correo todavía no entraba el Mereque y yo, güey. ¡No! O sea, fue como. Es que, ¿sabes qué pasa? ¡Mató! Nosotros. Yo sí me acuerdo de ti y de Gato. Neta, güey. Porque Eric me decía. Ese año fue 2009. Como ese correo debió ser como. Mayo, algo así, porque. Nosotros empezamos en febrero, güey, y en mayo, junio ya estábamos en el Mereque, güey. O sea, no existía el show, teníamos... Lo fueron haciendo. Lo hicimos para ya estar en el Mereque, güey. ¿A poco había comediantes entonces que traían shows de otros comediantes y empezaban, ¿no? Poquitos, pero bueno, neta, güey, yo siempre como que platico de esta suerte de la que te hablo, güey. Ni siquiera teníamos... El año ya estábamos en el Mereque, que en ese entonces era el lugar más importante de comedia. Sí, señor. Junto con el Unicornio, pues porque estaba lleno martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Siempre toda la puta semana, güey. Hasta el tronco, güey. Y nosotros trabajábamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, güey. Porque había eventos a beneficio, más aparte,
Y también chingones son esos beneficios, va, que una señora, si tú, no, me, cuando chupas los huevos a tu vato. Ay, yo vengo a apoyar a Jovita. Que uno de esos eventos, güey. Ya no podía venir. Hubo una pinche vieja, no sabes cómo la odié, güey. Porque estoy haciendo mi show y todo el rato me estuvo haciendo cara de que huele a culo aquí, güey, ¿no? Todo el rato así, güey. Y yo, pues, ya no hallaba qué chingados decir, o sea, por ejemplo, yo decía, no, pues, ya ni la friega, para no decir ya ni chinga. Y dije, ya ni la friega, y la señora me torció el hocico, dije, ¿neta? Lo demás te va a mamar, güey, o sea, porque me estoy viendo light, hija de puta. Entonces dije, ah, ni modo, o sea, y me dejé caer, güey. Y así, espérame, pero tirando los remates hacia ella, güey, o sea, de aquí. Y le dije, chingas a tu madre, así, güey. Y la vieja se toda cagada. Y todavía fui a saludarla, güey, acabando el show. Oiga, señora, nada más por puro morbo, yo voy empezando. Y quiero saber por qué le caí tan mal. Dijo, es que es usted muy grosero. Vale. Y eso no me gusta. Ah, ok. Corte A. Ese día contratan a... ¿Cómo se llamaba este stripper muy famoso, güey, aquí en Monterrey? A Eros. Eros, güey. ¿Te acuerdas de Eros? Sí, señor. Paz, descanse. No, no se ha muerto. No se ha muerto. No, pito que entró en la primaria. Sí. Ya pudo entrar en presencial, ya lo vacunaron del pito. Pero sube a bailar Eros, güey. Y la señora que me pedorreó por grosero, en primera fila, güey, así, viéndole el pito y aplaudiendo. A huevo. Ahí dije, pinche vieja doble moral, güey. Sí, o sea, verle el pito a un desconocido no pasa nada mientras no diga groserías. Cristian Vadillo, saludos, mole, Pedro y Mike, nos vemos en Charlotte. Turbochela para el patrón. Ay, güey, ya debo una turbochela. No, Sergio Real, no se pudo, no tuve el gusto de conocerlo. Saludos a mi novia Larisa Muñoz y mi compa Tomás Rojas, Kiss Fraire, Lela Laji, manda saludos a todos. José Jaramillo, saludos de San Diego. Turbochela para Mike, ya llevas dos, güey. Ay, adiosito santo. Turbochela para Franco, Jorge Guzmán, gracias. Turbochela para la mole y cigarros para Franco, gracias, Jesús Miranda. Voten por RC, dice Osvaldo el Joto, digo Soto. Aún se puede mandar la audición para el villancico, no, hombre, te mamaste, Aníbal, te mamaste. De entrada te llamas como el culo, te llamas Aníbal. ¿Qué preguntó, güey? Es que yo solté una convocatoria a la gente que nos mandara una grabación de su grupo de un minuto tocando los villancicos que vamos a meter, güey, para invitarlos a tocar en vivo este próximo 14 de diciembre en Pabellón M. Y hubo grupos que nos mandaron la audición. Chucho, ¿ya mandaron lo que les pedí? No, que ahora que la semana. Ok, ah, ya, hay dos grupos. La de la mesa reñoña será en el pabellón. Sí, güey. Pensé que aquí en Franco. No, güey. No, güey, ¿tú crees que Franco se va a andar con chingaderas, güey? Es la primera vez que lo hacemos. Pues y sí, probablemente la última. Es muy caro, pero sí vamos a hacer. Ya te contaré luego. Espero que ya esté listo. Vamos a empezar. Ajá. Pero eso la siguiente semana ya lo tenemos. Perro. Tú tranquilo. Perro. Sí, no, cuando hablé con... Le pedí a Pedro y a su estudio que me ayudaran a grabar unas rolas para el disco de villancicos de la Mesa Reñoña. Y el ingeniero... ¿Y para cuándo lo quieres? Le digo, para la semana pasada, güey. Hombre, nada más torció los ojos. Y le dije, ¿cómo le hago? Así se trabaja conmigo, carnal. Le dije, David, todo me urge, güey. Oye, ahora le quiero saludos, preguntar a... Paula Villarreal, le perdón. Le quiero preguntar a Mike. Pregúntale, por favor. Esa... que cómo él puede hablar y masticar a Nana. No. De cómo entró a... tú entraste al unicornio. Ajá. Primero, ¿eh? Juanito se lo andaba cogiendo, güey. Oye, ¿qué año, güey? Porque yo siento que entramos más poquitito o menos igual antes que tú, pero a unicornio. Antes de eso, quiero contar una anécdota de cómo nos conocimos Pedro Palacios y tu servidor. Fue en el Wichi Bar de Javier López, güey. ¿Mm? Ah, no, es de la esquina en el centro. ¿Cómo se llama? No, güey, en Félix Ubama. ¿Sí? Güey. ¿Wichibar? ¿Wichibar? ¿La mera esquina? Nunca fui. No, no era la mera esquina, o sí. Pues no me acuerdo, güey. ¿Dónde estaba la arena Croc? No sé qué arena. Ya. Arriba. Sí. Así estuvo la cosa. Tantitos semanas antes. Yo estaba cerca ahí del... Bueno, precisamente era el Compostela, pero en el anterior lugar donde estaba el okay. Compostela. Era un cumpleaños de una señora de 70 y todos, güey. A lo mejor era despedida, ¿no? Sí. Claro, que pues ya se va a morir, güey, no. Y me pidieron, fíjate, güey, me pidieron hacer exclusivamente un show vestido de charro, cantando canciones de Vicente Fernández, imitándolo, güey. Y con el pito de fuera. Imitándolo. Sí, de hecho estaba la señora. Primera fila, ¿eh? Sí.
Total, se la estaba cogiendo. Estaba yo cantando canciones por tu maldito amor. La, 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 la. Y pasa Carola, güey. Carola era una conductora. No mames, la de los putines. Pasa Carola. Ay, man. La que se rapó. ¡No! Andaba pelona. Ah, sí. Me así, güey. Se rapó de acá. Sí, andaba pelona. Era chúpame la araña, ¿te acuerdas? Chúpame la araña. Bueno. Conductora en un tiempo de gruperismo. Muérete de envidia, Gabriel García, ¿no? Márquez. Con Melchor. ¿Cómo no? Entonces, güey. ¿Que traía oro? No, ese es el de Luis. Ah, okay. Ah, sí, cuando dices, pásame el chorro, o sea, voy a poner un chorro. Melchorizo. Entonces, güey, me dice, oye, te escuché cantar y quiero. Yo soy Carol, sí, conozco. Una serenata para mi papá, va a cumplir años próximamente. Y yo te. O sea, de intercambio era que me acercaba a multimedios y a con y más comediantes, güey, al medio. Yo te puedo conectar, que te digo. Sí, a lo mejor te quería coger, güey. Total, güey. No me lo sabía, mi gran que. Sí, güey, sí. Total, ya. ¿Qué te dijo, Carola? ¿Qué le falta, mijo? Chavito, tiernito. Morrito, tiernito. ¿Qué te puedo hacer? Aquí tengo unos patines, sí, para empezar. Siéntese aquí. Unos patines. Entonces. ¡Ah! ¿Qué pedo? Estamos acá. No, Coria, no me jodas. Güey. ¿Qué esa pedo? ¿Puedo ayudarles? No, no. Ni Dios los puede ayudar en este momento. Porque la ira de Belcebú se apoderará de ellos. Yo vi que estaban haciendo unos acomodos ahí. Dije, ¿qué están haciendo? ¡Estamos acá! Todo sí, no, todo de este lado. Se cayó la cámara. Saludos Paralela Lali. Gracias, saludos desde Houston. Es la que mandó dinero y no comentó. ¿Paralela? Lali Lala. No sé. Artemisa Domínguez. Saludos a la señora Lupita González, de parte de Lizeth González, que hace duerma, señora. No esté aquí de búho. Ay, güey. No, qué desmadre traen, muchachos, Traen un pinche ya desmadre. No va a pasar nada, mira, sí, ya no va a pasar nada. Sí, no, ya. Bendito Dios, ya no va a pasar nada, porque ya la pusieron a distancia prudente. Ahí estamos. Oye, ¿estábamos en esa cuando pasó la tragedia o no? Creo que se grabó, Sí, si no jala. No, estamos en vivo, güey. Ah, ¿cómo que se llama? Que si ya no jala esa cámara, miramos en vivo. Aquí están los aguinaldos, les voy a decir así. Me deben 100, hijos de su pinche madre. No, nunca he visto gente tan nerviosa. Saludos a The Nanny 666. No, vatos, así a los que se van a morir se les da chance de que un último cigarro, güey. No, ya sé por qué bajó de peso este cabrón. El pinche Dani, saludos Daniel. Yo diabetes, lo mismo. La Croacia no salió como se esperaba. Bueno, le decías, entonces Carola. No, ya se la te verdad. Quería coger. Oye, güey. Total, güey. Voy y le hago la serenata a su papá y posteriormente me dice, hey, hay una reunión de puros comediantes. La Bala, Los Góngora, ¿quién más estaba ahí? Torín Show, Lalo La Changa, Lanza, paz descanse. Lalo también. Paz descanse. Oye, pues, ¿y qué quieres que haga? No, pues, tu imitación de Vicente. No mames, delante de comediantes, güey. Y delante de La Bala. De La Bala. Sí. Y delante de La Bala, ¿no? No, que no, pero lo hizo muy bien. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Neta, neta, sí, güey. No, ¿tú que si neta ahí, lo hice muy bien para ti, güey? A mí me invitaba Javier López, el de Wichiba. Chabelo. Ah, no es el del vato de la corriente. No. Y ahí hizo show Mike Salazar imitando a Vicente, pero aventándose en la rutina la de Teo González. Sí, güey. O sea, la de que también me lo hace de reversa. Okay. Delante de puros comediantes. Y delante de puros comediantes, y te digo, delante de un cabrón que imitaba con toda su madre a Vicente Fernández como lo era La Bala, ¿no? No. Total, bajo del escenario, se acercan Los Góngora, me dicen, no, hay que apoyar a este muchacho, tenemos un programa de radio y vamos a invitar. Y ay, yo, mames, Carola, me cumplió el sueño. Ok, sí. Ya no te sentiste tan sucio. Exacto. Ok, sí.
Hijo de la verga. Bueno, ya. Ya cumplí. No, ya. Vale la pena, no sé. Y luego me hizo, y te habla la bala. Y la bala, güey, puta madre. ¿Qué te dijo la bala? Óyeme, cabrón. Yo no. Yo me metía. Yo decía en un chiste lo de. Saludos, padrino. Lo de este. Decía el nombre de la esposa de Vicente Fernández, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso me... Está. Lupita. Cuquita, ¿no? O sea, no, Cuquita. 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 No, entonces Cuquita, quién sabe qué. Total. Me bajo el escenario y se acerca, me manda a llamar la bala y me dice: a ver, cabrón, ¿cuándo chingados? Bueno, me dijo: a ver, cabrón, ¿cuándo chingados has escuchado que Vicente Fernández menciona a Cuquita en alguna canción de él, cabrón? No, discúlpeme, en tu puta vida vuelvas a mencionar a... No mames, güey, yo salí todo culiado. No mames. Ya estamos de regreso. ¿Qué? Ya estamos de regreso, muy bien. No ¿Eso mames, qué, güey? Sí, güey, no me cago a pedos, güey. Me cago a pedos. Pero sí lo quiso acalambrar. Es que es normal, güey. Los de la vieja escuela, si eso... Digo, a mí me pasó que ustedes se dedican más a eso de la comedia, que yo empecé en la tele y después me hice la comedia. Que se me ocurría Marlon y Pini. ¿Qué te decía, güey? A mí Pini y Marlon llegaron a vernos al Desver House y era así de que... No hagas esto y lo otro. Y así, Pini me decía, no se disfracen. Y lo muro, pero tú te disfrazas. Así que te coxías así, pero es normal, güey. Pero qué chingón que te lo diga la bala a que te lo diga otro. Pero se lo dijo bien pedo, o sea, yo creo que no supo ni. Igual le llegas con la bala, ni se acuerda, güey. Chidísimo, güey. Sí, él, mi padrino, me llevó a Guadalajara con Omar Alonso. ¿No? Sí. A nosotros no nos llevó a Guadalajara, pero allá lo conocimos. En vez de Monterrey, lo conocimos ahí. Ah, no es cierto. Yo lo conocí con los Witchy Band. Pero no ha dicho cómo te conoció, güey. No, ahí no. Ah, bueno. Total, ya después, oigan. Pobrecito Mike, número, tiene media hora queriendo contarlo. Sí, bueno, mames, güey. Déjame hablar, cabrón. Perdón. Te creas. Esa historia es vieja, Mike. Güey, no todos la saben. Total, después sube... Pedro Pale, venga tu madre, mole, quieres escuchar esta pinche historia. Dice que le vale madre, güey. Le vale madre mi vida, güey. No, sí me importa. Total, se sube Pedro Palacios a cantar una canción de un solo tono, güey. Y a mí se me quedó grabado. Ah, una rola con un solo acorde, tono. Y era ¿tú la hiciste? Una rutina. Los versos sí, la rola no. O sea, es una rola para versear. Es como la sanmarqueña, güey. Ok. Pero con un solo acorde. La canción se llama Matarina, es una canción peruana que me aprendí cuando andaba con la Tuna. Y se me... La Tuna era una morra, está en culona. No. Tenía muy peludo el culo, entonces te espinabas. Total, güey, de ahí, fíjate lo que nos dijimos. Oye, güey, chingón, güey. El Nextel nos pasamos el Nextel. ¡Qué taco! 7-2 asterisco, 87-35. ¡Qué memoria! Su esposa encabronada, güey. Exactamente. Oye, ¿pero cuál traía acá? ¿El Ferrari o el amarillo? El Ferrari rojo. El Ferrari rojo. No, había billetes, pues ya. ¿Cuándo te trae Carola y Juanito Leal, güey? Oye, pero es que el Ferrari, güey. Sí, güey. Sí. Neta. No traía el negro que te dan los básicos, ¿verdad? No, los de 4.55 el mes. No, era negro, si decía el motorista. Joder, también. Puta, yo tenía ese, güey. Yo tuve una vez y se acabó el Excel. No es el último año que tengo en Excel. Ya no. Oye, güey, entonces así nos conocimos y de ahí... ¿Pero ya eran los 3 Tristes Tigres o no? No, señor, todavía no era 3 Tristes Tigres, güey. Ahí empezaba. Haz de cuenta que ese fin de semana me presenté solo. Adelante, con güey. Dos compañeros que no eran Chuy y Eric, pero nomás para tirar chistines ahí con la racita, para calar comedia así cantada, y veía que jalaba, y ahora sí ya invité a Chuy y Eric. Okay. Y ya fue cuando Javier López me preguntó, los voy a poner ya en el periódico, van a abrirle la changa, díganme cómo les pongo, cómo se llaman. Y así sin pensarla, los 3 Tristes Tigres. Sin saber si tú te levantaste así, ¿no? Chilerón de que era los 3 Tristes Tigres. Sí, no sabíamos. ¿Qué es eso? El postre. Las quesadillas con dulce. ¡Qué pedo! Para no decir cajeta. Ah. No, pero si eso es de leche. Está bien. Bueno, ya, termina. No, sí, bueno. Fuimos a coger. No. Ah, no. ¿Con quién? ¿Con Pedro? Pedro y yo. Ah.
No, pues Carroña, ya, y de, no. Y de ahí para el Real, nos seguíamos mensajeando, nos decía, ¿qué onda, Pedrito? ¿Cómo estás? Y la chingada. Y posteriormente, yo lo veía ya que salía en el combo. En el club, en el club. Yo lo veía también en el club. No mames, güey. Sí, sí. Yo los vi cantando Perdónala. No se acuerda de mí, güey. ¿Tú todavía no estabas en la tele? Yo no estaba ni en la tele, ni en unicornio, ni en absolutamente nada, güey. Ya estaban en el club. Estos, güey, ya estaban. Y yo, güey, le mandaba alertas, güey, cuando estaban en vivo y no me contestaba el ojete, güey. Estaban vivo, güey. Se anda mierda la gente de la tele. Te lo juro que hay gente. Hay un señor que hace apenas un mes todavía me dijo, ya no han ido al club. Me dijo eso, güey. Ya ni existe, güey. Pues ya sé, güey, pero se quedan en ese rollo. La gente grande está pendejada. Oye, pero qué tan cierto. Saludos a toda la gente grande que nos ve. En los Tres Tristes Tigres había otro que no era Chuy, que falleció en un accidente de un autobús. No, eso fue el de Metallica. No, fue el de Metallica, sí. No, el Chuy original se suicidó, güey. Se suicidó, no. Pero que se suicidó después de una gira jalándose. No, cuando los vio en un comercial de Oxxo, güey, se suicidó, güey. El Monte Piedad. Dijo, esa era la mía, mamá, y tú chingue chingue, échale ganas a la ingeniería. La madre. Oye, pero sí había otro güey, ¿no? Sí, paz descanse. Oye, no debes hacer nada. ¿Cómo? Había otro güey, pero era Chuy también. Se llamaba Jesús, pero se apellida Treviño. No, pero tenía otro apodo. El Patín. Patín. El Patín. ¿Sí se puede saber o esas cosas no se tocan? Sí se puede saber. ¿Qué pasó con él? El vato, los tres estudiamos ingeniería. Pero y que este güey. Y él quiso ejercer, güey. Es todo lo que pasó. La verdad es que yo quiero ejercer, güey. Me quiero meter a. Se metió a Cemex, güey. ¿Y ejerce ahorita? Y es fecha. Tiene un Uber ahorita. Estaría bien verga. De hecho, el vato. En el Uber escuchando las canciones de todo. No, la gente que se ve. ¿Puede poner los Tristes Tigres? No. No. Me imagino así que va al Super 7 y luego los ve así, güey. Es que me llegas a pagar y estar con jarritos y mamadas, güey. Se dije, ¡ah! ¿Le sigues hablando? Sí, güey. De hecho, hace poquito me mandó un mensajito. Tírale. No importa que sea. Lo está haciendo por llamar la atención, güey. Sí, no, Coria, me debes una cámara de todos modos, güey. Fíjate que me quiero meter al rollo de la comedia, güey. Me dijo que ahora sí te conté eso en la. No. Se quiere meter ahora en el rollo del humor, güey, pero pues no sabe cómo entrarle, que si le tiro para. Pues así. Supo cómo salirse. Oye, vato, quiero hacer un proyecto que se llame Los Tres Tristes Leones. Los Tres Alegres Leones. Wey, pero de verdad le gusta mucho la comedia y sí le quiere entrar. No sé si lo vaya a hacer, si todavía trae. No fue el que me mandaron porque se cayó un edificio que él había. Ah, imagínate a la vez. ¿Y cómo me dejó Chuy? ¿Cómo? Chuy también era ingeniero. Chuy, pero civil. Nosotros estábamos en PYME y este va a tener ingeniería civil. ¿Es neta? Es neta. Chuy estudió civil, pero. O sea, hay que ser ingeniero para entrar en Los Tristes Tigres. Sí, güey. Ok. Y el Chuy. Acá nadie hablo con la pura primaria terminada, ya chingaste, güey. Oye, el gato que la mama muy rico, porque no. No, el gato. Sí, pero no entró por pero eso. No entró. El gato estaba en PYME. Y ya lo conocí en la tuna. Es más, Patín también estaba en la tuna, güey. Los tres estamos en la tuna. Y además que el Chuy, estuvo bien raro eso, porque justo cuando se salió Chuy Treviño, dijo, ¿sabes qué? Me tengo que salir ya. No sé qué, venía Mayo y le dije, pues cúbreme estos eventillos. Y mientras yo busco, en esa misma semana, yo conocí a Chuy Gallardo en Televisa, güey. Él andaba en un grupo. En un grupo norteño. ¿Los Manía o en cuál estaba? No, en el grupo discreto se llamaba. Y me dijo, güey. Sí, no era nada discreto. O sea, nos andamos, ya me ando saliendo del grupo, no sé qué. Y le hice la propuestilla y se quedó el güey. Ah, discreto no eran los que tocaban en Acábate. Sí, que eran puros grupos, que es tu primo, el del acordeón. Sí. El del saxofón era su hermano. Que el del acordeón. El vato que traía que la guitarra. Tal. Bien verga la barbacoa, compadre. Yo le pido a las 5 de la mañana, yo todo amanecido. Sí. Ve, tráeme tres cojas de vidrio, de medio litro. Rápido. Ese güey. Déjame marcarle. O te pego. Ese es el hermano del Chuy Gallardo. Sí, porque ellos estaban en Acábatelo. Ellos tocaban, discreto tocaban en Acábatelo. Eran dos grupos, uno se llamaba Tlacuache y otro Tlacuache, se llamaba. Era Tlacuache. Y otro se llamaba Discreto, güey. ¿Cuál de ellos dos era el receptor, güey? El de los dos, creo. Creo que el de los dos. ¿Que eran los mismos o qué? Sí, como que se rolaban los integrantes, algo así. Ahí estaba Miguel Cruz, ¿no? Miguel Cruz, que es el que toca ahorita con la firma. ¿Con la firma? Estaba en el grupo Tlacuache, güey. ¿Que tocaban en Acábatelo? Que tocaban en Acábatelo. ¿Era chingada? No, en Acábatelo, sí. No, güey, sí. Y, güey, yo digo, todavía no entraba yo, pero pues, estaba ahí. Así oye, ahora vamos a hablar de Intocable. Oye, güey, también tocó con ellos, güey. Un paréntesis raro, güey. Él volteó el ahorita, camión. Este güey dijo que cuando Gary hizo show, dijo... No, que no sé qué, que algo chinga 20 dijiste. ¿Qué? Ajá, gorda, chingara 20. Okay.
esa onda de chingas a 20, según yo, es de esas tantas frasecillas que se dicen en Monterrey y que no se entienden en otra parte, güey. O chingas a pilingas. O chingas a millón. Chingas a millón. ¿Te sabes alguna? Chingas a mil, sí. ¿Te sabes alguna de esas frasecillas que sean solo regio? Como ahorita dijeron otra, güey, y la dijeron de, alguien de ahí de los mensajes. Que chingas no se peinen, no sé qué, que no se peinen. No te peines. Yo lo he dicho en otras partes y no saben que no te peines. Los chilangos, he escuchado, no estoy diciendo que todos, utilizan más peinarse. Como, nah, ya se culió el vato. O sea, ya no quiso. Sí, no, ya se peinó. Es como que no digas. Ajá, y aquí yo, es no vayas con el chisme, no te sí, peines. Pues exacto. Esa misma, güey, culiado. Culiado, ah, bueno, que Culiacán es coger, ¿no? Exacto. Sí, lo que te cogieron. Me está el vato bien culiado. Estaba bien culiado. Y en Sudamérica asustado, también. ¿No? O sea, sí, a andamos del lado. Tira León. Tira León, es así. Sí, pero eso está, sí, ya se entiende porque como que está medio globalizado por la raza. Como Franco, que Franco dice puñetas en todo el tiempo y ya la no gente ya entiende. Al principio sí lo decías. Bueno, lo decías mucho, güey. Hay tres monólogos donde digo puñetas. Espérame, güey. Pero cuando estás hablando normal aquí, no, que no sé qué, puñetas, así lo dices. Ah, es una de mis palabras favoritas. Por eso te digo. Pero también tiene mucho que ver con la gente con la que trabajo. Ahora la banda, gracias a ti, pues ya entiende que el puñetas es como un pendejo, pero a la sexta potencia. No, dices tú que al principio que te veían en el... ¡Puñetas! Sí, hay gente que todavía... ¡Anda, puñetas! Creen que puñetas es algo chido, güey. Es un insulto, güey. Sí. Oye, güey, en Puerto Rico... Puñeta. Es como... singular, puñeta. Puñeta, es como... ¡Puñeta! Ah, o sea, sí puede ser algo malo, pero también es como una expresión de júbilo. Ok. Como puñetas, o sea, qué chido. Así le dice el pinche el Bad Bunny. ¿Ah, sí? No sé, pero. Güey. El vato es dominicano, a lo mejor. Sí, no sé, güey. ¿Tú te ubicas así frases o palabrillas así como que al pantalón, tramo y eso o no? Sí, me acuerdo que le decían tramo, le decían Lima a la playera. Lima a la playera, Lima. Tramo y. ¿Cómo le decían? Papos. Pantros. A los pantros. No, me acuerdo los pantros. ¿Qué son los tenis? En el penir, no, los pantalones. Ah, unos pantros en el penir riel. Me encanaron los hondureños. En Zacatecas sí se dice chingas a 20 y Aguascalientes, de acuerdo con Brandon Arellano y Héctor Villa. Chingas a 20. No, yo batallé cuando empecé a hacer así, que salí a hacer comedia afuera, que decía, no, venía por Constitución y luego él tengo unos solitos y todos los de México se quedan viendo así como que la carrera. Oye, chinga. Y Julio Cepeda. Guadalajara y Durango también, ¿eh? Ah, entonces el chingas a 20 está chido, güey. Chingas a pilinga, ¿nunca dijiste chingas sí, a pilinga? Sí, sí, sí. Chingas a pilinga, chingas a mil. Saludos, Nieves Favela. Sí, pero ese otro, el de te peines, ese sí, no. Ya te peines. No te peines. No te peines, güey. María. ¿Para qué te peines? ¿Para qué te María? Peines, María? Sí. Déjate de mamadas. ¿Qué, güey? Mi papá, sí. Saludos, oye. Ramsés Galindo y a tu hermano Raúl Galindo que vive en Michigan. Y a Mónica, su carnala. Y Mónica Galindo y a Zayla Ochoa. Cruzo media. Son chistecitos. Pero sí estaba bien cabrón en ese entonces porque ya me acuerdo que yo veía a ustedes en el club que hay que, digo, a todos empezamos por algo, pero sí los tenían. No. Ya con eso ya dijiste un chingo. Los tenían sentados, güey. Yo me acuerdo un chingo de paneo sentados. Donde. Sentados, porque hubo un chingo de gente a que el burro y la parca los pasaran. Es una cosa, güey. Es una cosa. No, yo le dije a Chuy y Eric, vamos a venir aquí a hacer 3 minutos si quieres de una rola, pero nunca vamos a pasar a que nos den putazos, güey, y nunca pasamos. Sí, porque por eso estábamos sentados. Es lo que me pasaba con no quería Poncho, yo, con Poncho, con PGB, era chingarle a los huecos, sí. Pero solamente algunos, y por ejemplo el skipper se va a respetar. Y había otros 2, 3 güeyes que no, sí. Yo no quería, güey. Le decía, no, güey. Le hablé con el productor, oye, compadre, si quieres, sí cantamos la rola, pero no quiero hacer ese rollo, güey. Ni que te echen cosas y mamás. ¿Tú fuiste al club también? Yo sí conté chistes. Sí, sí, y me pegaron en el nabo, güey. Sí. Sí te vi. Me llegaron a pegar con la mandarria. ¿Quién este? La parca. La parca. Nada más. La parca o burro, no me acuerdo, no tiene que ser mentiras, pero sí me acuerdo que le dije, no vas a dar duro, no seas mamón, güey. Y con uno me puse de acuerdo porque había ido un cantante que cantaba como soprano. Cantaba acá que no, pero era un vato, güey. Es más, lo pueden buscar en YouTube porque su canción que estaba presentando y el disco se llamaba Muera el Amor. Entonces era un vato acá con una gabardina, güey, bien locotrón, güey. Creo que rubio, no te quiero mentir.
y cantando muera el amor, taca, taca, taca. Y yo así que qué pedo, güey. O sea, y yo volteaba a ver hacia los demás y luego el vato dice, yo no soy el único que está escuchando a este pendejo cantar con voz de mujer. A nadie le hizo gracia, güey. No, dije, ah, güey, pues yo aguanté vara. Cuando me paso a contar chiste, le digo a Burro, güey, hazme un favor, güey. Hazme como que me pegas en los huevos, pero pégame en la pierna. O sea, el mandarriazo, pégamelo así. O en la altura de la panza, no sé, ahí mídele, no me pegues en los huevos, ¿no? Pero quiero simular eso, ¿no? Y me acuerdo que conté un chiste bien X, no sé, a León. El vato me pega y me quedo así y empiezo a cantar, ¡muera el amor! ¿No? Y pues por cagarme en el vato, un respeto enorme. Pero... André Bocelli, te pregunto. ¿Sabes cuándo dejé de ir, güey? Con todo respeto, güey, Dios bendiga a todos los que iban. Todos íbamos buscando nuestra oportunidad, güey. Claro, claro. Era que te vieran en la tele, que te siguieran en Twitter, qué sé yo. Pero después, güey, yo le decía a Burgos, ya no quiero ir, padrino, porque me siento en un chiste, güey. O sea, te estás así en la fila, güey, volteas y veías un güey sin una mano. Un payaso. Un payasito, un güey en silla de ruedas. Un güey que no controlaba sus movimientos, güey. Un viejito. Dije, no, no mames. O sea, dije, sí estoy dispuesto a picar piedra, pero se me hace que me estoy mamando, güey. Y sí, fue la última vez que fui. Sí, fue la última vez que fui, güey. Con todo respeto, ¿verdad? Unas botargas, güey. Unas botargas. No, sí me sentí en un chiste, güey. O sea, dije, o sea... Por algo estoy... ¿Sabes qué dije? Por algo estoy con estos vatos, güey. O sea, este es el nivel que traigo y estoy mal. Necesito sentarme a escribir y mejorar mi trabajo y aquí no es, güey. O sea. Sí, es que todos tenemos una de esas. Es como lo que te decía yo con el Morocco, que estábamos en un table dance contando un monólogo en el pinche, en el hawaiano ahí en Cuauhtémoc. El hawaiano. 2,500 y el DJ se iba a llevar 700, o sea, y nos íbamos a dividir la lana entre yo y Morocco y empiezan a tener sexo en vivo una vieja enfrente de mí con un vato y la vieja, yo tenía mejor cuerpo que la vieja. Wow. Pues yo, mi dignidad se iba cayendo y yo decía, mientras la penetraban, yo decía, a la verga, güey. Creo, o sea, que esto dije, no es lo mío. No, güey, le dije, Morocco, vamos a seguir con la radio, güey, y al chile la comida vamos a dejarlo a un lado. Podríamos ser la morra. Sí, nosotros. Vamos a ser, y esta ya se va a ganar 10,000. Sí, mejor que nos cojan a nosotros. En 5 minutos, en que cinco es lo que dura el acto. No, y estoy en lo que te lo estás. Háganse pinches gordillos, ¿qué les dices? Ni modo que le digan, no estoy gordo, estábamos gordos. Sí. Sí, bueno, Morocco, ¿por qué? Y tienen razón, güey. O sea, yo siempre, pelos, yo siempre pido respeto para el comediante, pero en un table. No. Van a ver viejas bailando. Y a mí me tocaba, por eso también lo chupo este cabrón, porque los que íbamos a hacer shows ahí era Brincodiera y los Manriques, güey. Y Brincodieras eras, estabas de manera que nadando en aguas claras. Termales, güey. Hicimos un show en un table alguna vez, güey. ¿Con quién? No sé yo. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Nah, no mames. Te lo juro. Nah, pues el papichulo, ¿o qué? No, a ver. Es que su público es femenil mayormente. No. Hicimos un show en el aniversario de un table. Tú me vas a decir cómo se llama, seguramente, güey. Está Félix Gómez. Uh-huh. Chocolate. Ah, sí. Es el mamón, güey. Eso está por. Félix Gómez, sí. Por Sucu. No, el Sucuzuco no sé, está por estaba Zucu? Por la Zaragoza. Paloma. No, hombre, el Sucuzuco estaba enfrente ahí por la Y, al lado del tío. Al lado de Don Gume. Don Gume. Okay. Good Music. Ese sí estaba en Zaragoza. No, ese estaba en Almazán. A la verga, güey. ¿Verdad que el Good Music está en Zaragoza, güey? Es que era table. Good Music en la... Según yo, en sí. Almazán, donde hay una como cupulita, ahí fue una vez un table. Y que se me acogieron. Una vez se cogieron una vieja. Solamente había como dos tables en Félix U. Gómez. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba uno? Pero Félix U. Gómez pasando Venezuela, Calzado Madero. Sí. Pues estaba el pinche el arco iris, güey. Más, el arco iris era para allá con los rieles. Con Cocheño. Sí. Con Cocheño. Era el pinche caballo, no sé qué. Era así el toro. Caballo homosexual de las montañas. Déjame hablar a mi compadre de Morocco porque él iba a eso. Era, él iba a eso. Sí, estaba en los rieles, era. Sí, ahí el toro. Caballo excitado. Caballo pie preto a sabaches. No, güey. Caballo no, ese. Un aniversario. Caballo sangriento. Wey. No. Cótex. Cótex. No, hicimos un show en un aniversario en un table. El charro, dice la gente. El charro. Exacto. O Rancho Loco, están diciendo. Era el Rancho Loco y el charro, están ahí. El charro, güey. Fíjate, el charro en Santiago es un restaurante, güey. Pues ahí también comen.
Oye, también comen burro. Nadie, absolutamente nadie, nadie nos puso atención, güey. Ah, y había putas ahí. Tuve que hacer un una dinámica. Ellas de, nada más bailan para pagarse la prepa. Okay. Una dinámica de quién quiere pasar a cantar y que les vamos a regalar. Arriba los Rayados, arriba los Tigres, no se peleen. Animador, güey, animador. O sea, hicimos 40 minutos, a lo mejor. Y ya. Está de la verga eso, güey. Que te bajas a los 45. Cuarilo te dice. Todavía le vas al 15. Y sientes que ya pasaron 2 horas, güey. Los 15 te los hago aquí abajo, cabrón. Y te pagan 3,000 bolas, pero te dan 2,500 y los otros 500 en uno de 200, en el 100, varios de 20. Igual en la culo todo. Todos huelen a culo, trae sangre. Ahí teníamos como como 2 años de existir, yo creo. No, con caca. A mí me tocó hacer show en el Charco de la Rana. Hay una marisquería que se llama el Charco de las Ranas que está. Ah, ¿dónde mataron a Paco Stanley? No, en el de aquí. Ahí mataron a otra persona. Okay. En el Charco de las Ranas. Está antes de llegar a Cuauhtémoc. Del metro Cuauhtémoc sobre Colón. El dueño me contestó. Así llegó un güey y dijo, oiga, ¿cuánto me falta para Cuauhtémoc? Dijo, el puro penacho, güey. El Charco de las Ranas. ¿Así se llama? Es una cantina, güey. Es una cantina. Que huele a pipí. Que huele a pipí. Con su micrófono. ¿Es el que está ahí por digital? No. ¿No? Está en Colón y... Por la ruta 65. Sí, no, no mames. Ya sé cuál es, güey, ¿no? Ese que huele a la rana. Ese no huele a pipí, güey. Es que el que huele a pipí. Huele a popoca. El que huele a pipí es el White Cross Garden, el Jardín Cruz Blanca. No, ese que tú dices, ¿sabes quién va ahí, güey? Le mando un saludo. Va a Zagar, güey, ahí va. A comer. A cotorrear y ahí toca a Hugo de Aro, güey. ¿Sabes quién es Hugo de Aro? Conozco a Hugo del culo, pero de la. Un vato que toca la lira y toca boleros. Ahí toca en el Charco de las Ranas. Sí, afuera que se pone afuera se pone un está señor. Está ahí por Grupo Radio Alegría, güey. No, güey, no. Sí, a mí me dijo Paparazzi que ahí se iba él con Hugo de Aro precisamente. Bueno, entonces. Es ahí cerquita, pero es sobre Madero, güey. Sí, por sobre Madero, casi llegando a Félix Gómez. No, ese está en Colón. El Chaco de la Rana está en Colón y Cote. No, la entonces, el que yo te digo es la rana. La rana, ese se llama la rana. Estoy diciembre y tú noviembre. Bien comprometido mi compadre Zagar. Sí, que dijo, no, compadre. ¿Dónde va a ir Zagar, güey? No, pinche, conociendo a Zagar, güey, viendo a los ojos a su vieja. No, mi amor. No, es que este güey. Tiene el control. El amo y señor, güey. Pero sí, ahí va, de esas sí les aplicamos el Morocco y ahora le mandamos el único. Güey, ese show que tenías con el Morocco donde hablabas de que antes eran con cassette y que le dabas vuelta con una pluma, ese show, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿entre los dos lo armaban? Sí, güey, pues estaban? Es que fue radio. Eso estaba chido, güey. O sea, fue puro. Y muchas cosas también eran de Morocco porque eran cosas. Ole. Que sacábamos, chico, para. Te quito una. Sacábamos pendejadas. Perdón, deben turbochela tú y Mike, ¿eh? Yo la viento, la navaja. Yo también debo. ¿Sí te habías un par de motorbochas? Sí, claro, güey. Hijo de su pinche madre. Saludos, Norma Leticia. ¿Cuándo cobraría los 50? Luisa Villarreal sí, dice... te los depositamos, son $50, güey. No, qué chido. El que está comiendo me representa en una carne asada. Tú estás todo sobre... Pues qué, compadre, usted métase donde vea la entrada ahí, güey. A ver, nomás dime que... Usted también diga, no, yo conocí una morra que jalaba en un table. Tú entras, aunque no sea cierto, güey. Inventa, güey, inventa, miente para convivir, güey. Mira, esto es muy sencillo. Lo voy a hacer yo primero y luego lo vas a hacer tú. Pero me faltan los... Turbo chela de la mole. ¿Cómo le hacen, güey, para que se vea lo que está haciendo? Está, mira. Espérame. No se ve, güey. Espérate, trae retraso la señal, güey. Ahí no te ves, compadre. Necesitas hacer ahí. Sí, mira, voy a hacer ahí. ¿Esta es la válvula? ¿Abres? ¿Me vas a saltar para acá? No. Mi compadre no desperdicia ni madre, güey. Fondo, 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 fondo. Y luego cantas. ¡Ah! Pero el agujerito, ¿qué pedo? No, pues esto es para cagar, güey. Ok. Y nada más al azar. Pero pégale la boca luego, luego. Sí, de una vez. Ábrele, vámonos. ¡Gracias! ¡Tráigale, tráigale, tráigale! Míralo, hijo de su pinche madre. Se está ahogando, se está ahogando. Ya. ¿Estás bien, compadrito? ¡Vamos! ¡Hombre, lo mandaste a la... A la verga, nunca lo había hecho eso, güey. ¡Ay, puta madre! No, y te voy a enseñar más cosas que no has hecho. Y te falta otra, ¿eh? Pagaron 2 turbochelas. Ah, no, pero es que la primera es la que le sufro, nada más. Pasando bordo, ya no hay pedo. Ay, ¿cómo a Pedro no le pagan turbochelas? La gente cula. A ti te pagaron 2, güey.
No tiró nada. La pago una vez. La pago bien picado el vato. Edson, si puedo mostrar la gorra. Sí, esta me la regalaron en Houston, dijera mi compadre Paco Zavala. Fíjate qué pendejo es uno, güey. Me la regalan y digo, ah, no mames, es de los... Fue cuando salieron campeones los Astros de Houston en béisbol, ¿verdad? No la quiero cagar. Que se cogieron a los Dodgers de Los Ángeles, si mal no recuerdo. Entonces me regalan la gorra y según esta gorra la uso yo para sordearme en los aeropuertos. No, pues como para no llamar la atención, me pongo gorra, porque yo rara vez uso gorra frente a la cámara. Pero tu pendejo no se ha dado cuenta que la gorra aquí dice Franco Escamilla, güey. Franco Escamilla. O sea, es todavía más mamador, así como, mírenme, soy yo. Entonces, ya no la uso para las giras. No, y además trae siempre una playera donde vienes tú. Una foto mía así, güey. Toda la gira. Y mole, lo hago viajar con una playera que en la espalda dice, vengo con Franco Escamilla. Y una flecha apuntando hacia mí. Y tiene que ir siempre a mi derecha y yo a la izquierda. Siempre lo tienes, wey, que traer a un lado. Eres Franco Escamilla, sí. No, pero sí, ese fue cuando ganaron contra los... Sí, Franco, es que, güey, o sea, eres inconfundible con gorra, con cubrebocas, con carnal. ¿Me estás diciendo gordo? No, señor. No, pero sí eres como que un logotipo, güey. Sí, güey. Sí, o sea, sí, sí. Las lentes, todo. Mira, la gente que te ve de espaldas con esas nalgotas. No. Es que ya no tengo culo, compadre, lo dejé en Cuautla. No hay otra explicación, güey. Sí. Oye, güey, no, pero a lo que voy es que hay raza muy pinche curiosa y muy observadora, que puedes traer unos pinches lentes acá, güey, sí. Te saca por la mano, por tu un forma tatuaje, de mover la, la... El fin de semana, me voy a quemar, pero el fin de semana fue un antro gay, güey. Lo hemos logrado. Se abrió. Nos tomó una chévere. Se abrió una la chévere, caja, vale, de Pandora. Lo más falta que venga. Me topé a Franco. Obviamente con permiso de mi esposa. Mi esposa. Fabián. Está con el madre que me reconoció un gerente, güey. Me dice, ah, tú eres el chef de Franco, ¿no? No seas malo. Ya habíamos dicho que era gay, no tiene nada de malo. Dijo, y el gerente está en una jaula bailando la de... Con pezoneras, güey. No, me sentí muy seguro porque me dijo lo que se te ofrezca, compadre. Lo que se te ofrezca, si quieres vergas aquí en Chile. ¿Cuál quieres? ¿Negras? ¿Moradas? ¿De qué quieres? Dijo, y el gerente azules, me estaba pagando en privado que le había. Oye, güey, no, wey, nunca me había pasado bien en el... Y le dije al gerente, cállese, cabrón, siga bailando. Cállese y no se mueva porque le saco más caca. Oye, me ¿de pidió quién? Una foto. ¿De y, quién dijiste, hijo de bro, cucu? Me pidió una foto, pero ya cuando iba de salida, no mames, a ver si le sirve un poco. Ya todo cogido y la chingada. Me pidió una foto empinado, hijo. Ya te compadre, no, tranquilo. Tengo miedo de cabeza con una pinche escopeta y lo ves así. Sácala, compadre. El gay es chef. No, al revés, güey. me la pongo un ratito. Quiero, ojalá que les guste. Con cuidado, gorrito, con cuidado. Que les guste esta canción. Esta canción hace poquito la compuse. Es para... Ay, para mi señora. Ahí está. Ahí mero. Te quiero como si me hubiera casado hace 2 días. Te amo, aunque todos dicen que eres mi prima. Te quiero y te adoro, pero más te quiero por tu pedorro. Qué bonito, qué bonito. Mamá. Mamá, te quiero. No me dejaron terminarla, cabrón. Qué estúpido, güey. No mames, cabrón. Está horrendo este cabrón. Oye, carnalito, esa es electroacústica. ¿Ya pagaron? Perdón. Amé Guadarrama. Ya puso la turbochela de Pedro Palacios, güey. La tiramos juntos, compadre. Yo también debo una. Eres muy perfecto, güey. Eres el perfecto. Los otros son desvergantes. Siempre. Chuy siempre trae lo de las patas y. Porque es de rancho. Eric también es madre. Y tú, pulcro. No, pero si tú malo, güey. No, porque él es. ¡Hijo de puta! No, porque. Sí, él... Porque anda en el rancho, él trae botas. ¿Sí has visto, Chuy? Chuy, le pones un cabrito y te lo dejas leer. ¿Sabes? Es el rancho. Y Eric es más, como que es malo, como que es el galán. Pero mi compadre, pero.
No, ese es como tu primo Palacio. Es que así digo yo, porque traen. Sí, pero sí testeado. De hecho, la vez que estuvimos en la casa. La vida lo he visto tomar. Sí, mamón, en tu casa tomé. Lo he visto tomar. Güey, si eres muy en propio. Tu casa tomé. Yo tengo el gusto, fíjate, güey, y me van a envidiar un chingo de raza. Tengo el gusto de que Franco me haya dicho, se me antoja tomarme dos chéves contigo. Sí. Desnudos en el jacuzzi. Mirándonos a los ojos. Wey. Mirándose a los ojos. Fue cuando grabamos él y yo, ¿qué no? Rascándonos las patas. ¿Y yo? No, cabrón. ¿No? Fue... No, esa vez no tomaste. Fue cuando nos invitaste que... Teníamos una pequeña reunión antes desde el Cerro de la Silla, güey, en el Telmex. Ahí te tomaste y estaba Pedro también, güey. Te tomaste dos, tres cervecitas. ¿Dónde estábamos? Platicando. En la casa de Franco. ¿Qué? Ay, chingase. No, allá, allá. Allá, güey. Allá en En Allende. En Allende. Ah, yo no fui, güey. Ah, al pariente, al pariente. Ahí, Franco, vayan y tóquenle a la señora. Está el pariente al lado. Que está Franco. No, fuimos el mismo día, mamón. Sí, cabrón. Sí, bueno, sí fuimos, ok. Debes una turbochela, güey. Bueno, y la segunda es ver a Pedro Palacios. Lo saqué pedo de mi casa, güey. No, no te la creo, güey. Mames. No te la creo. Tuvo que manejar a tu señora esposa, güey. ¿Cómo es el Pedro Palacios ebrio? Güey, si es a toda madre así, de la otra manera es más a toda madre. Güey. ¿En serio? Más a toda madre. Sí. O sea, esto es una cagada comparado. No. Sí, a comparado, exactamente. Es una mierda. O sea, está pelada. Estábamos en su casa y que vinito, vinillo, cerveza, todo. Y de repente, ¿sabes? Quedando medio calibrado. Cachón, dime. Medio cachón. ¿Cómo es, pinche? A veces desde la zumba, ¿no? Vete a la... Cúmpleme una, déjame verte. De hecho, traigo un leotardo aquí porque... Güey, no, así mandamos a las señoras por cigarros al Oxxo, güey. Pero el Oxxo era lindavista, güey, así bien lejos. Bueno, dale madre. Este, güey. No, pero, güey... Mi compadre. Sí, es que, güey, no creas que no, nunca he tomado, o sea, sí. No, yo sí. Sé, pero eres muy. Debes una turbochela. No tienes. Ey, no la voy a hacer, güey. Chile se me hace como bien complicado y aparte. Me tomo. O sea, sería como que desperdiciarla nomás. Oye, te ayudo, yo te ayudo. No, pero también di que, ¿por qué, güey? No pasa nada. ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué no quiero? No, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no crees armarla, güey? Ah, pues porque nunca he hecho ese cotorreo de así, de un trago, no mames, se me hace muy cabrón. O sea, la voy a tirar toda. Yo creo que te voy a decir una cosa y te lo digo de amigos. A ver. Antes de que cumplas... Espérate, pinche Satanás, güey. Antes de que cumplas 40, ¡Satanás! Ya estás casado y mucho respeto para nuestra señora. Tienes sus nenes. Antes de que cumplas 40, se dice que tienes que hacer algo que dices tú, que la vas a contar de viejo, pero no a tus nietos, güey, sino a tus amigos. Entonces... Ahí tiene que haber alcohol, tiene que haber un enano, una cabra, y puedes agarrar la playa de Mazatlán o Cancún. ¿Tampico? O es que ya Tampico, si te quieres, de que ya me quiero ir. Que mira los ovnis. Muy, muy underground la presa de la boca. Muy underground, pero sí es bueno que de repente un día la cagué, no de la familia, gusto, sino... Wey. Que me quiero tomar una turbochela con mis amigos bien a gusto. Sí. Se la voy a mamar a ese güey. O sea, sí. Exacto, güey. Quiero escribir un libro. Quiero terminar en un bocar de bosque mágico en pelota. Sí, güey. Va. Voy a golpear esa botarga de Dr. Simi. Te lo digo de consejo porque yo ya voy a llegar a mis 40 y lo he hecho algunas mil veces, pero. Pero se siente tan bonito porque yo sé que ya tengo pero una cada vez que lo hago como la primera vez, sí, cabrón, cada vez que lo porque yo sé que tengo que a mis cuando llegue de viejo a mis 45 años voy a decirle eso a mis espérate, cabrón, a los 45 años de amigo, no chingues, te voy para allá. Ah, te quedas con qué bueno. Pero debes una turbochela. Pero qué voy a hacer, güey, si no. Mira, tócate una rosita. La chingamos juntos. Vamos a chingar turbochela. ¿Me traes una? No puedes despreciar a Franco, güey. No, voy a ser Satanás ahora. Porque yo los 10 años que tengo conociéndolo nunca me dijo que nos tomáramos una turbochela juntos. ¡Ay, pinche sentida de mierda! Para acá, perra. Ahí está su beso. ¡Ah, qué rico, güey! ¿Nos ayudas a preparar la gotita preyaculadora?
Ay, cabrón. Mirándote a los huevos. No. Ah, bueno, no, pero no vas a manchar. Güey. Ah, sí. Güey, pero sería una falacia, no me la voy a echar, güey. No, tómale tantito, güey. Tómale tantito, es nomás que sientas. Todo eso se tira, güey, generalmente. No, pinche. Vulgarmente, como dicen, que el diablo te chupe, güey, el te culo. Te comprometí, perito. Es no, una, pero es no. Una, y Franco la está tomando. Mira, yo tampoco hago esto. Lo voy a hacer contigo nada más. A ver, güey. Ay, ya te viste un chingo. Bueno, eso se lo dijo a Rata, se lo dijo a Asesino, se lo dijo a Rosarina, a Pocho de Nigris, vete acá para a Roberto Martínez. Güey, pero tampoco no hay tiempo, güey. No hay tiempo para tomártela, o sea, no te la tienes que tomar en 25 segundos, güey. ¿Tienes mole? No, yo ahorita me chingo la otra. Quiero que ellos lo hagan porque me excito. Aguas, agárrala bien. Vas a pegar acá la boquita. Y vas a soltar la válvula. Y le vas a soltar la válvula. Sí, pero espérate, en cuanto le abras, ya tienes que estar ahí pegado. Eso es como cuando. Oye, como cuando pero, uno de novio. Pero la persona que lo pagó se va a sentir burlada. La persona que pagó se va a tocar mientras te ve hacer eso, güey. No me lo voy a tomar todo. No, lo que puedas. No, güey, es que uno piensa que no se la va a tomar, pero para cuando acuerdas ya la traes todo adentro. Listo, a ver. Así es que. Así dijo la tía. Va. Y diche una, y diche dos. Vámonos. Mirándote a los ojos, volteale. Juraría. Otra traguita, otra traguita, otra traguita, otra traguita, otra traguita, otra traguita. No, pero por el otro lado, por el otro lado. Por el otro lado, así, así. Sale adentro. Ya, te ayudo. Bueno. Esa pinche cerveza no se puede quedar aquí, señores. Gracias, Mike. Para que no te sientas mal por unos $50 que. Conduzca, vamos a dormir el morillo. Oye, pero fíjate que. Gracias, güey. No, no, acompáñanos. Cerveza. Oye, carnal, pero sí es bueno que de repente. Uno, hay que. Franco. Ah, no, chingue, Franco. Que la cague tantito. Tengo pedo, de verdad. Por tomar un trague. Una, fíjate, también tuve la oportunidad hace poco que te acuerdas que estuve en un lugar contigo, uh-huh. Que nos echamos unas cervecitas. Es que se abre el. Empiezas de hecho, a decir. El día que tú fuiste a la casa, yo me tomé una chévere. Sí, cierto. Unas dos ahí me tomé, sí, claro. Yo me tomé más, sí. Me acuerdo. Quisiera, y le seguiste todavía. Yo quisiera, y la mole igual que yo, quisiéramos poder tener la voluntad de tomarnos dos chéves nada más, güey. Sí, güey. O sea, decir, no tomar dos chéves. Yo tengo un problema. Es imposible. Digo, para nosotros. Sí, yo tengo un problema. Yo tengo dos personas dentro de mi cuerpo, de mi cabeza, que se llama Ivancito, que es el que me dice, basta ya, te espera tu familia en tu casa, y Anuar. Y Anuar no sé cómo entró, por qué está ahí, quién lo invitó, porque Ivancito soy yo. Y Anuar me dice, sabes, Joto. Sí. Es, a la verga, güey. Es lo que hace la turbochela. Y eso nomás que lleva media cheve, güey. Deja que se tome dos y empieza a besarnos a todos, güey. Yo, ya te dije, güey, que después de la tercera turbochela empiezo a agarrar huevillos, güey. Pero tranqui. Pero así, te los agarras, mira. Tranqui. Oye, ¿qué podemos cantar que no haya pedo aquí? ¿Una tuya? Yo propongo que cada quien cantemos una de nosotros. La de YouTube se la pela. La de gracias, mía. ¿La de gracias? Sí, sí, mía. ¿Cuál? Gracias a la vida que no me ha dado nada. O sea, ya otra, sí, 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 bien. Hola de. A ver, vayan pidiendo rolas, pero solo podemos cantar una de nosotros. Y si quieres cortamos y nos vamos a Twitch. Y ahorita nos vamos a Twitch y ahí cantamos lo que quieran, güey. Mira, tú te los nuevos. A ver, déjame nada más bloquear un pendejo. Es mía, pero me la grabó un chavo, quizás la registró él. Ah, chingada. Mujeres, güey. Amigos de mujeres. Arjona, ¿te la mía? Pinche. Es tuya. Yo tengo una que la registró otro vato. Que se llama Si el norte fuera el sur. Yo tengo uno que lo registró otro güey. ¿Pero hijo o qué? Sí, porque se quedó con la vieja, güey. ¿Sabes? Entonces le dije, no, ya, ese es tuyo. O sea, es tuyo. Ese es tuyo. ¿Cuál me tiene? Esta. ¿Y si lo registra? ¿Qué? ¿La guitarra, el micrófono? Sí, ¿no? ¿Sí suena? Sí.
A ver, Miguel Ángel. No, tuya, güey. Llamas Miguel Ángel, güey. Miguel Ángel Salazar González para servirle, patrón. Salazar González. Salazar González. Sí, Mike Salazar. Para servirle. Salazar por parte de mi papá y González, obviamente, por parte de mi mamá. Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y Miguel Ángel por qué, güey? Por el ángel. ¿El ángel? ¿Cuál? Miguel. Miguel. Es arcángel. Bueno, es se debería llamar Miguel Arcángel, ¿no? Por el, sí, nada más que... Pintor. Yo no conozco ningún ángel Miguel. Conozco un arcángel que se llama Miguel. Sí, nada más que mi mamá... No, es por Miguel Ángel el que pintó, ¿no? ¿O es por la Tortuga Ninja? No, es por Miguel Ángel el de travesuras. Ándale. Sí, Miguel Ángel de travesuras, el que tiene con la parca en un salón. ¡Ah! Ok, no, me agarraste en curva, compadre. ¿Y Pedro por qué? ¿Por Picapiedra? Mi abuelito se llamaba Pedro y el otro se llamaba Luis, entonces me pusieron Pedro Luis. Pedro Luis. Mi papá es Miguel Ángel, mi abuelo es Ángel, Juan Ángel. Entonces, pues ahí en Pedro. Tú eres Ángel Franco, ¿no? Ángel Franco. No, ¿verdad? Sí. Y Gustavo. No, Franco Javier. Franco Javier. Iván Gustavo Ángel y Adolfo Ángel, como yo soy Iván Eric, sí, cierto. Iván Eric Femat. ¿Femat qué? Y Johnson. Y no. Harry Cooper. Yo me iba a casar con. No me iba a casar. Kennedy. Yo andaba con una chava que se apellida. Todavía vive. Harden. No, mejor me caigo el hocico. No. Venga la canción. Si te acuerdas de esa, la que. ¡Ah, la madre! Bien, cabrón. A ver si me acuerdo. Amor, de nuevo tú. Ahora que quieres. Qué buena rola, bien. Te voy a dar por un minuto mi atención. Después te vas, ya sé cómo eres. La última vez. Pedí llorando a Dios y mira hoy ya regresaste. Ya déjame en paz, ahora me despido, ya se te acabó el minuto. No seré grosero y de mí no irás insultos. No me harás llorar con tu presencia, no me asusto. Pero te agradezco que te alejes, por favor. Sí, ya te lo dije. Quiero que te vayas para siempre de mi vida. Hoy pa' que volviste. Vete en mi presente, para ti ya no hay cabida. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso eres karma o un castigo de otra vida? Eso ya no importa, ya no causarás heridas. Para mí no existes, tú estás hecha de mentiras. Vete y no regreses, que es que no eres bienvenida. Yo ya no quiero sentirte en mis brazos. Tantas heridas tu presencia me causó. No insistas más, no tiene caso. Ya déjame en paz, aunque he de admitir que mucho debo agradecerte. Tanto sufrimiento me hizo ser muy diferente. Fue gracias a ti, lo digo muy sinceramente. Pero ahora quiero que te alejes, por favor. Sí, ya te lo dije. Quiero que te vayas para siempre de mi vida. Hoy pa' que volviste. Vete en mi presente, para ti ya no hay cabida. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso eres karma, un castigo de otra vida? Eso ya no importa, ya no causarás heridas. Para mí no existes, tú estás hecha de mentiras. Vete y no regreses, que aquí no eres bienvenida. ¡No!
sobrinos, aguanten vara, putos. Ah, dar a chingar a su madre, güey. Pues es martes, yo quiero agarrar el pedo en martes, güey. Esa canción que onda, es de una vez al año. No, es de, sí, güey. Es de Pedro Palacios, de un disco que se llama Ansiedad, güey. Pero fíjate qué chingón, güey. Ansiedad es un acróstico. Para los del Conalep. No, ese es Crusty el payaso. Para los del Conalep, acróstico es cuando pones una palabra así y cada letra tiene una frase. Una línea. Una línea. Entonces, todas las ruedas del disco, si pones los títulos, forman la palabra ansiedad. Okay. Y esta canción que le da el nombre al disco, Ansiedad, pareciera que es como para una mujer, pero se está refiriendo a un ataque de ansiedad, güey. ¡No mames! ¡Sí! ¿Qué haces aquí? La última vez estuvo de su puta madre. Vete aquí, no eres bienvenida. Para toda la banda que ha sufrido un ataque de ansiedad, es una rola bien pegadora, güey. No, y aparte para que las viejas se den cuenta que son como un puto ataque de ansiedad. ¡Ja, oye, Mike, ¿tú no has sacado rolas tú? Pues también te gusta cantar. Sí, no, la verdad es que... Tiene una muy bonita. Sí. Olvídame tú. Fíjate lo que es, perdona más, quiero lo que es ser pendejo, güey. Fabián Rodríguez pone acrónimo, corrigiendo. No, carnal, busca el significado de la palabra acrónimo, te va a mamar, güey. Acrónimo es, si no me equivoco... Es algo estructurante. Un acrónimo es... Es un tipo de droga, ¿no? De mota. No. Acrónimo según yo, es una palabra que está formada como si fueran siglas y que se utiliza como palabra. Si no me equivoco. Googleemos. Acrónimo. No, déjalo que lo busque él, güey. Pero está mal. Está mal. Está mal desde que nació el pendejo. O sea, huevos de estar conectando. Oye, ¿cuánta vas a aventar, mi querido Mike Salazar? Gracias, Marifer. Ya puso el Instagram de Pedro Palacios. Sí, acrónimo es como si fueran, por ejemplo, OVNI es un acrónimo porque es objeto volador no identificado. Sí. Sí. Pero don pendejo pone, haz de cuenta como Homero, atómico, ¿no? Así, güey. Así te viste más pendejo que Homero, güey. O sea, qué mal pedo, qué horror ser tú ahorita, güey. Sí, güey, qué mal pedo, güey. O sea, al chile, güey, está para que te des un patín en los huevos tú solo, güey. Ya están tirando las aguas, güey. O sea. Oigan, pues hay una canción ahí que Franco me ha hecho el honor. La mayoría de los comentarios que tiene ese video en YouTube dicen que porque el jefe y porque el boss me mandó a comentar. Les ordené que fueran a verlo. Les ordenaste, güey. Sí, y eso, wey, la verdad te lo admiro un chingo, ese poder de convocatoria que tienes. No, son gente linda que nos... Uno que otro pendejo ahí que anda corrigiendo gente, exacto, pero de ahí en fuera son todos un amor, güey. Unas basuras, yo los quiero mucho. Se llama Usted Señor, es compuesta por Dante Dueña, es un buen amigo. Le hicimos un poco norteña, medio tejana, esa rola con los amigos del plan. Y a ver si me sale, pero en versión así... Más acústica. Más acústiquita, okay, más baladita, que es la versión original, si así se puede decir. Entonces, estoy medio pendejo para la guitarra, para que la raza no me pedo, a criticar. A ver si batalla. A ver si nos sale. Con dedicación especial para mi compa Franco, para toda la raza. A usted, señor, que vio mis primeros pasos, que me educó y formó con ejemplo de amor, fe y trabajo. Le doy las gracias hoy por lo que soy, pero más gracias le doy por ser usted mi padre, que nunca se cansó de amarme y de darme consejos. Y mientras regañaba mentalmente me daba un beso, por siempre ver a futuro lo mejor para mí, por su entrega en cuerpo y alma, por verme feliz, por su dedicación y dedicación por la familia. Anoche sin dormir pensando en darnos lo mejor, el gozo inmenso que Dios me dio al tenerlo como mi padre y poder decirle
gracias hoy por lo que soy, pero más gracias le doy por ser usted mi padre. Ah, qué buena rola. Sí, chico padre, qué bonita rola, cabrón. Huesito, sí, no, qué bonita está, güey. ¿Esa no la sacaste con Pepe, con que grabaron allá en Allende? No, va, no es esa. ¿Con la que cantaste? Sí, sacó un videoclip. Pepe Lizondo, güey. Ah, con Pepe Lizondo. Pepe Lizondo. Yair Alcalá. Yair. Y Alex Mier, de Grupo Los Mier, sí, en la batería. Tu mamá, güey, el papá de Irán Mier, güey, es el jugador de Rayados. ¿Es el papá de Irán Mier, neta? Sí, no, es el familiar. Tío, es, no, pero tío. Es familiar, güey. No. Sí, güey. Sí, güey. No. Son Mier, este sí, Irán Mier es el hijo de Ricardo Mier, el bajista. Ay, me dijo que no. ¿Irán? Sí. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo que te dijo que no, güey? Dijo no. Y nada más digo que sí para que no estén mamando. No, en serio, sí son familiares. Ah, bueno. Y Yuli también, ¿verdad? Yuli Flores. Yuli Flores. A la de... Vocalista detrás de la casa de quién, güey. No, ese es Yuli. Ah. Del de los Mier. Sí, nada más que Yuli Flores es hijo de Sergio Flores Mier, el percusión. El pedo fue que se quería casar con un familiar de Jürgen Damm y ni modo que se llamen Mier Damm. Entonces no. Que... ¡Este es frita, el hijo de puta! No, pero Mier... sobre todo, por ejemplo, cuando jugaba Irán Mier, mierda para adelante. Ah, doble. Mierda, seguridad. Hey, Miguel Vázquez, ¿le puedes decir a Pedro que cante la del tango cruel, por favor? Tango cruel. Sí, es una mala. Güey, sí, pero es existía, un rolón, güey. Existía cuando empezábamos los tres tristes tíos. Oh, aviéntate canción ligeramente fresa, güey. Esa me gustaba un chingo. Me siento tipo de que mega mal. ¿Sí me acuerdo, güey? Sí. Me siento tipo de que mega mal. A veces no sé qué hacer. O sea, mande hello. Ligeramente fresa. No entiendo por qué me dijiste bye. Si yo te quería mil, fuiste un cuero para mí. Y ahora no quieres saber de mí. Cuando era fresa, te mandé Nextel. Sí. Te mandé una alerta en el Nextel. No has querido contestar. Me borraste de tu Messenger. De su Messenger. Y en el Facebook ya no estás. ¿Qué sigue, güey? No sé. Mi foto, loca. Borraron mis canciones de tu iPhone y tu lap. Ya no te. Paloma mensajera. No hay señales de humo. Ni corredor azteca. Igual y es que sí, así. Sí. ¿La que dice Mike, la tumba o qué? El tango cruel. Cruel. A ver si me acuerdo, dice. 5 años tenía la niña y la suerte la abandonó. Pues a pesar de ser tan chiquilla, el viento no corría a su favor. Era calva la pobrecita y de dientes solo tenía un par. Sus orejas eran muy grandes y en la nariz tenía un gran lunar. La pobrecita no tenía amigos, solo un perro y de rabia murió. Tenía tan mala suerte la niña que una tarde de un columpio se cayó. Pero cuéntanos cómo es que pasó, cómo es que esa niña del columpio cayó, dónde se pegó, qué le sucedió. No quiero pensar que un malvado la empujó. Fíjense que no, nadie la empujó. Esa pobre niña sola se cayó. Fue algo muy normal, tenía que pasar. No tenía brazos, no se podía sujetar. Pero eso no es todo, se volvió a caer. Pero en esta vez se le ha roto un pie. Que la chingada. La niña lloró y mucho sufrió. No quiero pensar que... ¿Quién se la cogió? ¿Quién se la cogió? ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudo ser? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás?
la vida, qué mundo tan cruel. ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que la niña otra vez se cayó? Pues ahora sí, un hombre infeliz, alguien muy malvado, la volvió a subir. No me acuerdo. ¿Qué hijo de puta? No, o sea, que hay que ser un hijo de puta, güey. A la pobre niña. No me acuerdo qué sigue, güey, pero... Era de las primeras que cantaban, güey. Sí, güey, de las primeritas. Déjame te enseño una. Esta es exclusiva para ustedes. Esta canción nunca la he cantado, que yo recuerdo en algún programa, güey. Me hiciste acordarme de un tanguito que hice. Puta, güey, estoy hablando de la época de Merequetengue Cumbres, güey. ¡Mames! Por Dios santo. ¿Sí hubo en Cumbres? Sí, era el Merequetengue 2. El 3 fue el de Lindavista, si mal no recuerdo. Sí. Y ahí ya acabó la cuenta. Okay. Sí, a mí, güey. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Recuerdos de Vietnam. Una... Estoy yo acá. Una disculpa, güey. No, así es el albañil. Es la, actitud, es la actitud. Esta se llama. Busquen el tango cruel para que la vean completa, porque no pude. Pero échale. Se llama Del Tingo al Tango, Traigo la Tanga. Me acusaste de malevo y de traidor. Con tu grupo de amigas carroñeras, hoy te pido me hagas un gran favor. Me saludas esas viejas tan culpables del fracaso, fuimos dos. ¿Con qué fue esto de mi culpa? No me salgas. Si hoy me odias, te recuerdo, corazón, que hace poco tú a mí me dabas las horas más felices de mi vida. Las pasé junto a ti, niña querida, pero sabes, este amor algo me deja. No me vuelvo a enamorar de una pendeja. Me decirte sin reservas lo que el corazón guarda con disimulo. Si hoy te marchas por tener un nuevo amor, vete entonces y que te den por él. Cuna de mis besos son tus labios. Nuestras almas aún siguen entrelazadas. Antes de marcharte quiero suplicarte, si es posible que me des unas mañanas, que no estés más a mi lado y te encuentres con tu nuevo enamorado. Piensa que si nuestro amor tiró la toalla, no me importa. Ahora salgo con tu hermana. Si no es que la esté cagando, no. Deberíamos de cortar y irnos a Twitch. Ok, vámonos ya, cada quien en su casa. No, 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 no. A Twitch para cantar las canciones. Ok, vámonos. No, espérate, Pedro, tranquilo, Pedro. Nah, era broma, güey. Yo digo. No, sí se cagó, güey. Sí. Vamos a. Te quiero cantar yo. Vamos a ponerle pausa entonces. Y vamos a estar tirando rolitas. Para los que le entendieron, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Twitch. Gracias a Marta Vela, que ya está poniendo la dirección, también a Marifer Downey. www.twitch.tv/francoescamilla. Y, ay, cabrón, ya pegó la. Ya picó, güey, ya picó, güey. Ay, pues, pinche madre. Vamos a echarle a Twitch un ratito. Piden un favor especial, Chucho y Coria, que el tema de los comerciales, yo sé que los pone el bot de Twitch. Hoy andamos muy a gustito, podemos desactivarlos. Que se suscriban, dicen estos ojetes. Bueno, entonces, nos vamos a Twitch. Sigan a Mike Salazar en todas sus redes como Mike Salazar. Gracias. TV en Twitter, Mike Salazar en Instagram. En Instagram, Mike Salazar Oficial, y Mike en Instagram y YouTube. Por ¿y el favor. Señor Pedro Falacios? Pedro Falacios. Se le dicen pincharón. Pedro Palacios 8 arroba hotmail.com. No sé, el vato rascándose los huevos mientras estás diciendo. No, tus redes, no. Es que volteo y estoy el pinche mágico acá, güey. Pedro Palacios 8. Cuando dice 8. Pedro Palacios 8. En Instagram, en Twitter
Bien, ¿y nomás? Y los 333, arroba los 3TT. Mole82 en Instagram. Mole82 en Instagram. Pueden buscarme también como La Mole Chida en las demás redes sociales. Oye, ya está el millón, güey. Ya llegamos en Instagram al millón y en TikTok. Ya toca la peda, güey. En TikTok 1,100,000. Oye, déjame sacar un screenshot. Simpson. ¿De cuántos seguidores van a subir en mi Insta por haberlo dicho? Sí, sí, sí te van a subir. No, ya tampoco crees que es que quiero llegar al millón. La gente es bien mierda, güey. No, sigan a Pedro, no son ojetes. Espero para esos 8. Ahí está, mira. En este momento tengo... A ver, nada más quiero... No digas. No digo. La borraste, güey. Es que no salió, güey. Ahí está. Ok. A ver. Voy a decir, para que veas. Yo, güey, está con madre tener ese parámetro porque pinche Franco está muy cabrón. No, güey. Yo también, nomás no lo tuve. No. Chinguen a su madre. Ah, perra. Okay. ¿Ese es Facebook? No, esto es de Insta. Ah. Esto es de Facebook, esto es de Insta. Ah, güey. Ok. Lo dijo su puta madre. Gracias a Franco. Nah. Ahí está, nos vamos a Twitch. Entonces, esto fue Amos del Universo. ¡Ah, espérate! Sigan a Paul Bears in the Kitchen. Mi personal nunca le ha pasado, pero Paul_Bears. Lo pueden encontrar también en el antro gay, donde sí. Como happy. Pueden encontrarlo como Teddy Bear. ¿Te creas, compadre? Ya me miró con unos ojos. Ah, no, hombre, es un tío. Si te quiere coger, güey. Es un pinche chihuahueño, güey. Se me note, pero es un. En el cuerpo de Pitbull. Es un hombre muy bueno. Pero aprieta el hijo de su tío. Que no, como si no quisiera que te vayas, güey. Vamos a ir a Twitch. Conéctense a Twitch de volada. No nos tardamos porque vamos a estar. Una miada ya. Una bohemia muy bonita para todos. Sí. Voy a cantar una canción nueva que traigo que se llama ¿Alguna vez viste mi inglés? Que la mole. ¿Alguna vez qué? Sí, güey. ¿Alguna vez esto fue Amos del Universo? Oh, nice. Muy bien. Ya la acabo de sacar. Ahí estamos. Oye, ¿alguien trae un